la 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 música que llega al alma. Hola. Bienvenidos a una vez más a Turno de Oficio. Muy bien, pues nada, buenas noches. Uy, me he lanzado hoy que porque no me recordaba que está Aitor, que cuando está Aitor es el que siempre es el DJ residente. Yo no lo presento. Sí. Aitor es el DJ residente siempre que no está César. Entonces, y además es de Most Handsome Man in this room. Eso es la cámara. In the room. Ya. In the virtual room. A ver esos bueno. ojitos. No he conseguido hacer. Lo he conseguido hacer, pero en local. No he conseguido meterlo a la llamada. Pero para el siguiente día voy a estar mirando continuamente aquí. O sea, para el siguiente día nos vas a estar mirando a los ojos a todos. O sea, que te vas a poner con las gafas de Homer Simpson, estas que se ponían, ¿no? Exacto. Parece que está despierto, pero está otro cero. A ver, esto bueno. Para que no lo sepa. Nvidia ha sacado una mierda que con las. No sé si con las RTX, o sea, de serie 2 hacia arriba. Tiene una mierda que puede inteligencia artificial. Estás como mirando a cámara continuamente, aunque estén mirando al escritorio, que es lo que hacemos todos. Pues, era un buen día para usarlo, por el tema. Pero es que es eso. No he conseguido hacer justo cuando hemos. Uh-huh. Cuando ya has tirado y no he querido decirte, oye, para. Porque bueno, oye, no sé. Es que da feo. Así que bueno, ¿qué tal esta semana, chicos? Pues yo sin dormir casi. ¿Sí? Él de sin dormir, yo sin dormir, pero por estrés, porque además sabes que esta semana, que no teníamos todavía no empezado las clases, pero sí que andábamos con los sobre todo recuperaciones de exámenes y corrigiendo exámenes, y a mí son las que nos suelen generar bastante estrés. O sea que, joder, Silver Thanatos dice, lo que se habría ahorrado Enrique, tarjeta amarilla. ¡Madre mía! ¡Hostia! Bueno, no vamos a explicar el chiste para que no lo sepa porque nos llevaría mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar hoy de inteligencia artificial, un poco alentados por César y porque el otro día a mí se me calentó un poco el morro. Y además es cierto que como he estado preparando las clases de... que me tocan ahora dar de cultura digital y justo ha pasado todo este rollo del... Bueno, no es que haya pasado, sino que como que se ha convertido en un fenómeno que corre de boca en boca, pero que realmente luego te das cuenta de que no mucha gente lo ha usado o entiende de qué va o cómo funciona, que es este asunto del ChatGPT. O, mejor dicho, el GPT-3, que es la versión actual de este generador de textos, que todo el mundo dice, oh, es la inteligencia artificial que... Los educadores tienen que cambiarlo todo ahora porque ha venido algo nuevo que va a cambiar el mundo. Entonces vamos a ver si un poco por encima vamos a hablar un poco de este rollo y de si esto es cierto o hasta qué punto hay cosas que son ciertas o como siempre hay mucho de flipadura porque de algo tenemos que hablar los seres humanos para que no nos aburramos y no pensemos que A, nos vamos a morir algún día o B, que el mundo en realidad se mueve bajo unos patrones económicos que nos hacen a todos infelices. Pero que si lo somos, tenemos que echar la culpa a nosotros mismos por no ser felices. Si me diera tiempo, hablaría de un artículo que me he leído esta semana, que es súper gracioso, que lo enseño aquí a cámara, pero luego lo puedo comentar un poco si nos da tiempo, pero si no, ya otro día. Que se llama, es que me gusta mucho el título del artículo, es un artículo académico, no es de coña, pero el nombre parece de coña. Es Fame, o sea, Fame, I wanna stream forever. Entonces, es un análisis crítico sobre los vídeos que hacen los streamers famosos de Twitch diciendo consejos para que tú triunfe. Entonces es bastante bueno. Tiene algunas insights de estos que dicen los ingleses que tiene algunos puntos que están bastante bien. Entonces me hubiera gustado comentarlo luego, pero como hoy igual me pongo a rajar mucho y me da un poco de miedo rajar demasiado yo, pero bueno. Que ¿lo habéis probado el ChatGPT alguno de vosotros dos? No, yo lo he visto, pero yo no lo he probado. No lo probé como tal, pero vi a alguien probándolo, pero hace un montón de tiempo. Creo recordar, o sea, igual era otro chat sería de otro, este tipo. Sería otro, porque este... A ver, el asunto de este... Es que la voy a decir la API, pero no sé exactamente la API.
Lleva como ya bastantes años, o sea, en la fase 3. O sea, ha tenido como tres fases, pues eso, GPT-1, GPT-2, GPT-3, y el próximo, pues evidentemente será el 4, ¿no? Por Wow. pura lógica. Lo que pasa es que, y ya me permite introducir O una no, pequeña. hacen un reboot. O hacen un Claro. reboot, sí, pero no, el propio dueño ha dicho que se va a llamar 4. ¿Por qué se va a llamar 4? Porque a la gente le gusta que los números continúen. Y esto, que parece una chorrada, no lo es. ¿Por qué? Porque tú estás vendiendo un producto que en realidad no tendrías por qué ponerle números, sino simplemente es una forma de una nomenclatura interna para saber en qué generación estás, pero lo conviertes como una especie de aplicación que se actualiza cuando no funciona en esos términos. No es una actualización, o sea, es decir, las redes neuronales se entrenan y luego ya pues eso funciona, pero mientras tanto no es una aplicación nueva. Ahora hablaré un poco de esto. Pero la cuestión es que el GPT-3 creo que lleva ya unos 6-7 años. No, 7 años ya es mucho, perdón, pero creo que son unos 5, 4 o 5 años. Pero hace 2 años ya funcionaba más o menos al nivel que funciona ahora, más o menos. La cuestión está en que no se podía entrar, era una beta absolutamente cerrada, con invitación y demás. Pero había gente que lo podía utilizar, sobre todo gente para probar si esto funcionaba o no, y porque hasta donde yo sé ya se empezó a utilizar para intentar que pasara el test de Turing, porque hay un concurso todos los años de, pues eso, de generadores de texto, a ver si pasas el test de Turing. Que obviamente no lo pasó, y obviamente no lo va a pasar en su puñetera vida. Pero bueno, más que nada porque primero hay que cuestionarse primero si el test de Turing es bueno para plantearnos si algo tiene una inteligencia, hemos creado una inteligencia o también qué sentido tiene, porque bueno, en fin. Será complicado explicarlo, ¿eh? Algún día si me aburro y os aburrís, solo cuento, pero en general es complicado explicar un poco el proceso de por qué el test de Turing no es muy fiable, pero sigue siendo como el estándar, el estándar este de oro para demostrar que el dispositivo de inteligencia artificial que tú has creado, que tiene que ser de este tipo, porque no otros no podrían pasarlo, tiene que ser uno que te responda, ¿no? Que sea una inteligencia artificial que sea capaz de detectar caras, como las hay, que funcionan estupendamente en general, no podría pasar un test de Turing, porque no te puede hablar. No habla contigo, entonces. Bueno, bien, fuera de esto, entonces, pero sí hubo gente que lo probó. Entonces, yo he estado leyendo casi esta semana, sobre todo, pero ya, bueno, no hacía bastante, ya llevo como un mes o así, leyendo artículos sobre GPT-3, pero también sobre inteligencia artificial y demás, que tenía que renovar para mis cosas. Y son artículos de hace 2 años, casi todos. O sea, casi todo lo que ahora aparece en La Vanguardia, como La Vanguardia me refiero al periódico. Aparece como una novedad y que bueno, no sé qué, no sé cuántas, o sea, no tiene nada novedoso, es algo que tiene hace 2 años. La diferencia está en que ahora lo que han hecho es abierta, o sea, que casi todo el mundo podía entrar, bajo la amenaza supuesta de que en algún momento lo van a hacer de pago. Yo esta mañana, por ejemplo, he leído en, creo que eran 3D Juegos, sí, creo que he leído ahí que ya era de pago y me ha extrañado, he entrado y en un momento no es de pago, vamos, tienes que darte de alta como antes en OpenAI y tal, y luego en el propio ChatGPT, pero bueno. Pero no Igual. tenía ahí, está. No, de momento, o sea, lo que es de pago, por ejemplo, es DALL-E. DALL-E, Sí. tú tienes unos tickets, pero cuando los gastas, si quieres más, tienes que pagar por ellos. Claro, Entonces por eso ahí. te estaba diciendo que igual si lo has utilizado 70 veces es cuando te empieza a decir, oye, pasa Sí, por igual casa. sí, pero vamos, yo lo estoy utilizando bastante y de momento no. Pero igual, no sé, igual hay alguna cosa que se me escape o lo que sea, pero de momento puedes entrar Mira luego la y factura, funciona y. mira luego la factura. No vaya a ser qué tal. Entonces, bueno, yo qué sé, aquí hay mucha. 60.000 euros, ¿de qué? ¿De IAS? De IA, esto era como Yo. cuando llegaba el. ¿Cómo se llamaba este? El Party Line, ¿no? El partido. Que no sé si ahí te lo pilló muy Joder. joven, lo del Party Line, eso, te Sí, pilló muy sé joven. lo que es, pero no he sido lo ¿Sabes lo que es? Porque lo ha suficientemente visto en los libros de adulto. historia. Claro. El Party Line era lo más, ¿verdad, Fernando? Era Sí, como claro, lo. era Second Life antes de la Second Life. Pero a Exacto. ver, algo que te cobraba, porque eso era de pago por minuto, ¿no? Sí, te Creo. facturaban bastante, por Sí. lo visto, ¿No una es pena. mejor el puto chat de Terra que por lo menos era gratis No y tenías que existía escribir? todavía No eso. existía todavía. No sé, era antes de que Ah. existiera Internet. Entonces era Pero lo por más eso práctico. vamos a recordar las cosas bonitas y no las estafas piramidales. Uf, Claro. qué gusto, ¿eh? Es que, ¿pero qué es la vida sino una gran Una estafa estafa piramidal? piramidal. Sí, Pero también es esto, cierto. pero, Joder, tam, justo. pero estaba, estaba el estaba el este y estaba el vídeo comunitario. Yo creo que son las dos más mayores Ostras, estafas de la el época, el vídeo vídeo comunitario, comunitario. pero el vídeo comunitario era una estafa de las comunidades de vecinos hacia todas las leyes de la propiedad intelectual.
Era maravilloso. Era increíble. Bueno, en fin. Además, como tenías un poco sentido porque casi nadie tenía vídeo. Por lo menos en mis barrios casi nadie lo tenía. Pero luego era un poco chorra, era como que te sintonizaban el día que metía películas en un sitio por ahí, la metía y ya está. Y Wow, puedes ay, tirarla. tengo yo una batalla ahí que contar, o sea que, bueno, sí. Alguna. Yo vi el jovencito Frankenstein en un vídeo comunitario. Por lo Coño, que... ¿cómo? En nuestro barrio ponían la joya del Nilo, siempre, todo el rato. En Vallecas pasaba, o sea, los viernes por la noche solía estar en el Plus, pero cuando el hijo del señor, o el señor, empezaba a jugar a la Mega Drive, ponía la Mega Drive. Ah, bueno, es que no. Entonces, a las No 7 de la tarde de pronto querés. estaba viendo, yo qué sé, como en el programa de fútbol este, el Robinson, y de pronto, ¡pap!, el Sonic. El día después, ¿no? Y luego de No. repente. Pero de lo que tenés Twitch antes de Twitch, tío. O sea, Sí, que claro, exacto. tu comunidad de vecinos era a banda letre. O sea, estaba avanzadísima. Bueno, a ver. Yo los problemas que he tenido con esto, con lo del GPT-3, y es un poco por lo que lo traigo, más que por explicar un poco cómo funciona y demás, o un poco cómo, al menos por lo que yo entiendo, sé que funciona, es un poco para. Un poco lo que hacía anti-hype, ¿no? Con el nombre, lo de bajar el hype un poco a la gente, porque en realidad parece que esto. O sea, yo me leí una noticia, de verdad. Todo esto para mí empezó cuando me leí un artículo en La Vanguardia, en el que poco más. No, poco más no, es que literalmente lo decía. Que gracias a este sistema la gente ya no iba a volver a escribir y que tú ya te podías hacer una tesis doctoral entera. Y claro, inmediatamente Joder. dije, hostia, si esto es verdad, digo, yo por lo que ya sabía, digo, no es imposible. Digo, pero si es verdad, digo, ahora mismo me doy de alta que me voy a hacer una tesis hoy mismo, bueno, no me voy a esperar mañana, lo voy a hacer hoy. Y entré y descubrí que no. Que no solamente no era capaz de no hacer una tesis, sino que verdaderamente era lo que decían. O sea, vamos a partir de la base de que llamamos inteligencia artificial es algo que no tiene inteligencia. Es decir, las inteligencias artificiales no son inteligentes. Eso para empezar. Son, como dice Floridi, Luciano Floridi dice, son listas. Pero no son inteligentes. Inteligentes, por desgracia, solo somos nosotros. De momento. Pero por los criterios que utilizamos la inteligencia. O sea, para que algo sea inteligente en estos términos, tiene que cumplir mínimo se supone que tres criterios. Uno es el de racionalidad. Otro es el de. En inglés suena mejor, que es lo de sentience, que en castellano se traduce como por sensibilidad, pero nosotros entendemos sensibilidad como tener emociones, y no es eso, es como que tengas apertura al mundo. O sea, la idea No hay es esa idea. una traducción de sentience al Sí, pero castellano. yo no, pero se dice como Sí, sentiente, eso. Sí, ¿verdad? pero es que yo lo busqué, me parece que no, que es una cosa como una mala traducción, pero Sí. no lo No sé, es no, creo que no. no está bien dicho así, ¿no? Creo que no, que es como cuando decimos de procedural, lo traducimos por procedural. En castellano está mal dicho, es procedimental, que es más difícil, pero no. Entonces, es algo parecido. Entonces, sentiente, en este caso, me parece que no tiene sentido. Yo lo sé porque, como es una cosa muy de ciencia ficción, en pelis lo hemos oído. Sí, eso es lo que dice, es lo que está Claro. pasando, que lo hemos oído O muchas sea, veces en películas. exacto, Lo pero cual creo no que quiere no. decir que esté bien. Exacto, que creo que no. Yo lo estuve buscando y por lo menos he intentado traducirlo para que tuviera una traducción más correcta y como que me salía sensibilidad. Y yo diciendo, pero no puede ser esto, o sea, no entiendo. Entonces, la idea es como que tienes apertura al mundo. O sea, nosotros tenemos apertura constantemente al mundo y uno es a través de los sentidos, pero también con lo que sentimos. Por ejemplo, si yo tengo frío, pues en mi Hombre, organismo. en la RAE dice que existe sintiente. Sintiente. Pero... Mira, sintiente Sí, pero puedes. es ¿Pero otra cosa. qué es sintiente para la RAE? Ya, es que no lo sé. A ver. Es que ese es el tema, digo, a lo mejor sintiente tiene algo que. O sea, la cuestión es que tienes que tener como apertura al mundo, esa es la idea. Y apertura al mundo no es solo que a mí me metas inputs. O sea, entender que meter input es también tener apertura al mundo, pero no es lo mismo. O sea, por ejemplo, mi respiración es autorregulada. O sea, eso es un sistema interno que tengo mío. Me hago consciente de ella, por ejemplo, cuando hay un olor extraño fuera. Entonces, todo el rato, todos mis sistemas internos están condicionados por mi apertura al mundo, vamos. Y luego la tercera y última es la de consciencia, que no es una cosa solo humana. O sea, que estos atributos se cumplen en muchos animales también. Lo que pasa es que lo de consciencia, es lo que digo siempre, no hay que confundir con pensamiento humano, o sea, autoconsciencia muchas veces. Es decir, la consciencia de que tienes consciencia, o esto que estamos haciendo ahora, que es lo que hacemos los humanos, que es algo que, por ejemplo, las máquinas no hacen. Entonces, pero por ejemplo, un perro tiene una forma de consciencia distinta a la nuestra, que no tiene por qué ser necesariamente como la nuestra, pero más o menos se podría decir que tiene o algo por el estilo.
racionalidad igual no la tiene desde nuestra perspectiva, pero se entiende. Entonces tiene, ¿sabes? Las criaturas en general cumplen ciertas estas características. El problema de la inteligencia artificial es que no cumple ninguna. Entonces, lo que suelen ser son listas. ¿Qué significa esto en términos así como cotidianos? Que son capaces, sobre todo las inteligencias artificiales, son capaces de hacer cosas, alguna tarea mental nuestra, mejor que nosotros mismos. Pero es que esto tampoco es una novedad en términos generales, porque es lo que hace una calculadora. Esto lo he contado muchas veces. Una calculadora es mejor que el 99,9999% de los seres humanos al hacer un cálculo. O sea, exceptuando estas calculadoras, siempre, es que siempre hay alguien que lo dice cuando lo digo en clase, pero estas calculadoras humanas, y digo, joder, macho, un tío que hace sumas, vale, estupendo, puede ser más rápido que una calculadora, que no lo es, pero puede ser más rápido que el tío que mete los datos en la calculadora, ¿vale? Pero aparte de eso, es que un tío de que esa gente hace sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, porque hay trucos, digamos, para hacerlo de manera rápida, y si eres muy bueno, también tienes que tener una capacidad mental para hacerlo bien, mucho entrenamiento y tal. Pero no puedes hacer, por ejemplo, una raíz cuadrada de un número muy alto. Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, ¿no? Bueno, pues en fin. Entonces, hacen cosas mejores que nosotros. La diferencia con las inteligencias artificiales es que se supone que la diferencia entre una calculadora es que siempre necesitas un humano, o por lo menos necesitarías que siempre un humano encima para meter los datos, sí, necesitas un humano que le mande tareas, básicamente. Entonces, las inteligencias artificiales en general lo que son sistemas autónomos. No solo, pero son sistemas autónomos. Es decir, no necesitas un humano para que haga su tarea. A lo mejor lo necesitas para mantenerla, para enseñarla, para no sé qué, pero no necesitas que esté alguien encima metiéndole inputs, sino uh-huh. que, de alguna manera, ya es capaz de manejar esos inputs y colocarlos en cajitas y darte respuestas. El problema que tienen, y por eso tampoco son inteligentes, es que no saben lo que hacen. Nosotros sí sabemos, en teoría, ¿qué hacemos cuando hacemos las cosas? Damos sentido al mundo, con nuestras acciones, con nuestro lenguaje, con un montón de cuestiones que hacemos los humanos. Pero las computadoras no. Las computadoras lo que hacen es manejan símbolos, los ordenan, siguiendo unas pautas, unas reglas y las lanzan. Los que son muy flipados de esto de la inteligencia artificial dicen, de alguna manera, que esto ya es lo que hacen. O sea, lo que hacen las máquinas cuando hacen eso es lo que realmente hace nuestra mente, que es lo que es como manejar símbolos y demás y tal. Sí, hasta cierto punto es cierto, y esto fue una de las corrientes de la cognición, de la la filosofía de la mente, pero vamos, ciencias cognitivas y demás, que era lo que se llamaba en su momento la teoría de la mente computacional, que era como que nuestra mente era análoga a lo que hace una computadora. O sea, nuestro cerebro hace como computaciones, hace representaciones internas mentales y demás, y bueno, tal, como una computadora, básicamente. Pero eso viene precisamente del error de Turing, que no lo voy a contar, pero la idea, o el error entre comillas, que es la idea de que para Turing pensar equivale a calcular. Entonces eso ya automáticamente le cualifica como una persona con pensamiento, cosa que es un poco difícil de tragar. O sea, sí, vale, puede decir que tiene pensamiento, pero eso es suficiente para por ejemplo, entender que una máquina es como un ser humano, en términos generales. Entonces esto llevó muchas veces, lleva y sigue llevando confusiones, cuando se piensa que las inteligencias artificiales algún día replicarán lo que es la mente humana. Esto a lo mejor pasa, puede pasar. Y esto, como hemos visto tantas pelis y hay mucho flipón en Silicon Valley que lo dice, igual pensamos que esto es fácil de hacer. Pero es que se lleva amenazando, creo que ya son 40 años, con que ya llega el año que viene y seguimos esperando. Pero mientras tanto, mientras esperamos ese gran cambio de paradigma... Skynet, que probablemente no llegue nunca, y es bastante probable, porque si no entendemos nuestra propia conciencia, ¿cómo narices lo vamos a replicar? Si no entendemos nuestra propia mente, es muy difícil que la repliquemos. Lo que ellos esperan es que a través de conexiones parecidas a las que hacen las sinapsis del cerebro, estoy simplificando mucho, pero parecidas a las que hacen las sinapsis del cerebro, la conciencia va a emerger sola. Porque es lo que nos pasa a nosotros, se supone, esa es su hipótesis. Pero es que nosotros no sabemos si eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, es que ese es el problema. Nosotros no sabemos si nosotros replicáramos un cerebro exactamente igual, lo creáramos exactamente como es un cerebro humano, y funcionase exactamente como funciona un cerebro humano, ¿emergería solo la conciencia? Claro, es que esto... ¿Más serio? Claro, este es un tema... Yo me acuerdo que cuando estudié la carrera, yo tuve una asignatura de inteligencia artificial. Y la asignatura, a ver, lo que voy a decir es una anécdota más que otra cosa. La asignatura, yo no fui a clase casi en toda la asignatura. O sea, y recuerdo que el primer día nos pusieron un vídeo de una operación de cerebro a un mono, no sé qué movidas, o sea.
bueno, movidas. Y entonces yo me presenté, como no corrían convocatoria los exámenes, si no lo entregabas, pues digo, me voy a presentar en junio al examen para ver de qué va, y no lo voy a entregar porque no tengo nada que decir, si es que no he ido en todo el curso. Y entonces llegué al examen y el profe, que era bastante capullete, pues se me quedó mirando como, claro, como el rollo de este fulano yo no lo he visto en todo el curso, obviamente. ¿Qué es lo que me pasa a mí con alguno? Claro, entonces pues yo cogí el texto, me empecé a ver las preguntas y entonces las, yo qué sé, la primera pregunta recuerdo que era tipos de mente, la segunda pregunta no sé qué tal, había como tres preguntas y luego la cuarta era tema libre. Era en plan, era un profesor de estos muy flipadetes, ¿no? Y tal, pues, que hablara sobre inteligencia artificial y tal. Y entonces, claro, ya las he visto, y bueno, ya las he visto, pues ahora me voy y tal, ¿no? Claro, pero veo que el tío no deja de mirarme, no deja de mirarme, y yo, y me cago en la leche. Y encima era la típica asignatura en que no éramos muchos, y yo. Y digo, bueno, voy a empezar aquí a rellenar y escribir, y cuando ya no me mire, pues cojo, me acerco a la puerta y me piro con el examen, y ya está, ¿no? Y entonces empiezo a escribir cosas que sé que no voy a entregar, ¿no? Entonces, tipos de mente. Es de la única pregunta que me acuerdo de tipos de mente. Pues las hay grandes, pequeñas y medianas. Pan, ta. Segunda pregunta. Ta, o sea, todo así, pan, ta. Cabe. Y hago las tres preguntas, miro y el tío sigo mirándome todo el rato. Y yo me cago en la puta, no sé qué. Y entonces ya en el tema libre empiezo a escribir. Y empiezo a escribir, y entonces empiezo a calentarme, y de esto que te llega ahí la inspiración chorra, porque era la inspiración chorra de alguien que no ha ido a la asignatura en todo el curso, y claro, y no sé qué, tal cual, y sí que recuerdo que la parte final, de esto de que te empiezas a venir arriba y decir, ¡buah, qué argumento, ya he dado con ello y tal! Y entonces me he acordado de ello porque justo era más o menos, dicho con mis palabras cutres de hace veintitantos años, llegué a un argumento en el cual decía, claro, el científico de inteligencia artificial que en un laboratorio quiere replicar mediante elementos electrónicos / computacionales / informáticos, quiere replicar lo que hace un cerebro humano que está compuesto por otra materia prima radicalmente distinta, aunque sobre el papel las neuronas y lo que hace el ordenador están haciendo las mismas tareas, pero quizá el hecho de que en el cerebro humano surja la conciencia tiene que ver con que el cerebro humano, o sea, por la especificidad de la materia prima con la que está hecho y no solo por las acciones que hace. Sí, claro, eso es, sí, pero es básicamente es la lucha con contra el funcionalismo. O sea, quiero decir, el funcionalismo, claro, como corriente filosófica, entre otras cosas, dice eso, de que si tú replicas todas las funciones biológicas de un lo que sea, ¿no? Tienes ese lo que sea. Entonces, si replicas todo un cerebro, claro, vas a tener el cerebro. Entonces, claro, entonces yo iba ahí como construyendo un argumento, como diciendo que en el fondo estaba intentando meter por un agujero una cosa que a lo mejor no tenía sentido, ¿no? Por un embudo, una cosa que no tenía sentido en su premisa, como diciendo que para que un cerebro haga lo que un cerebro hace, tiene que estar hecho de la misma materia que está hecho un cerebro. Bueno, poco menos, así un poco burdo y tal. Y entonces ya como me vine arriba del todo, dije esto y lo entrego, la última frase de sacada de chorra, pues dije directamente, por eso lo que tienen que hacer los científicos de inteligencia artificial es dejar los laboratorios, irse a su casa, follarse a sus mujeres y crear nuevos cerebros. Ya tú. Sí. Dice, pues ya está, me ha quedado muy bien y lo entregué. Y me puso un 7, o sea que no. Bueno, no está mal. Para que veas que había materia de filósofo ahí, o que los tiraba al aire. O de sofista. Échame lo que quieras, que yo te lo argumento. Y hablando de sofismos, pues me podéis enseñar ahora a mí también, pero vamos a enseñar sobre todo a ChatGPT. Porque uno de los artículos este es del 2021, de hace un año, bueno, publicado, supongo que está escrito 2 años antes. Hablaba precisamente de este asunto. Hay una cosa importante, porque es que, en serio, a mí lo que me ha reventado son todas las noticias. Claro, cuando empiezas a leer noticias, yo leo las noticias en el feed del móvil, ¿vale? Entonces ya te empiezas a llegar todas las mismas.
Da igual lo que sea. Si era WandaVision, pues todo el rato WandaVision. Claro, porque como él ya detecta, ese sí que, el algoritmo detecta que a mí me gusta, dice, a ver, toma. A ver si quiere más este, a ver si quiere más. Entonces, bueno, de La Vanguardia te digo, La Vanguardia todos los días saca una noticia, una o dos, relacionada con ChatGPT. Como te metas a leerla, te das cuenta de que la gente que escribe de esto no tiene mucha idea. O a lo mejor lo han escrito con ChatGPT. No, mira, hay un artículo en The Guardian, hay un artículo de hace también, del 2020. Si es que esto es lo gracioso, es que todo esto ya estaba en el 2020. En 2020 hay un artículo que se llama, este artículo está escrito por una inteligencia artificial, no tenéis miedo, y es, no tienes miedo todavía, humano. Entonces, ese artículo está escrito por ChatGPT-3, o sea, en su momento, cuando era GPT-3 solo. Entonces, la cuestión era que el editor de The Guardian le había metido prompts, digamos, ¿no?, al texto, hasta que le salió un texto. Y tú lo lees y tiene bastante sentido, pero no era un texto completo, era un texto que estaba parcheado, o sea, era que era esta parte. Y al final había un pequeño comentario del editor diciendo que le había costado editarlo, más o menos lo mismo que le costaba editar a un ser humano de real, no sé qué tal. Bueno, en fin, entonces era un poco, bueno, este es el futuro, esto es lo que viene, ojo aquí. Entonces, en La Vanguardia, por ejemplo, dicen, a veces lo llaman chatbot, otra vez es inteligencia artificial, pero aunque a veces lo nombran, y esto sí lo dicen muchas veces, que es un generador de textos, en realidad lo que es un generador de textos. O sea, literalmente es su funcionamiento. Es decir, siempre, perdonad, lo miro porque siempre se me olvida, pero es Generative Pre-Trained Transformer. O sea, el Transformer, aunque suena así lo de Transformer, es precisamente lo que es, como dentro de lo que son el software de este tipo, ¿no? Entonces lo que hace son generar textos. Y el propio tipo que tiene la empresa esta que lleva esto, es tal Sam Altman, lo llama así, es un generador de textos, y es lo que hace, pero no es un chatbot. Tú puedes conversar, y lo hace muy bien, pero no es un chatbot, no es un software diseñado para que tú converses, pero puedes hacerlo. Y lo hace, insisto, en general bastante bien. Entonces, lo que se supone que hacía esto es generarte textos. Tú le metes un prompt, igual que en el DALL-E, tú le metes un prompt y te hace pues una imagen, pues aquí te hace un texto. Y se supone que lo puedes hacer de lo que te dé la gana. Entonces, ya te digo que esto era... ¿Cuál es lo que creéis que automáticamente ya se señala? O sea, ¿qué colectivo, cuando aparece una cosa esta, qué colectivo se señala directamente diciéndole, ojo, que tú vas a desaparecer? Y luego otro colectivo que se le señala siempre y se le dice, ojo, tú te tienes que adaptar. Artistas y periodistas, lo de siempre, ¿no? Fernando, ¿tú qué opinas? Hombre, los periodistas o escritores en general de... A ver, por una parte, a ver, los creadores de contenido, en términos de este... creador de contenido, ¿no? iba a decir, Walt Whitman, ese creador de contenido, ¿no?, que escribía... No, a ver, claro, los artistas, como dice Aitor, evidentemente siempre son como los de... Ojo que os van a quitar el curro ya. Pues no venís para nada, porque ya hay gente que hace novelas solas. Eso por un lado. Pero ¿sabes quién son los otros? Los docentes. Siempre los docentes me señalan, en plan de... Ah, es que os tenéis que reformar, porque es que ya estáis anticuados. Es que mirad, y a vosotros que hacéis trabajos con los chavales, ahora ya no vais a poder hacerlos porque no vais a ser copia o no. Ya. ¿Vale? Entonces es como, ¿y qué vais a hacer ahora? Pues reformaros. Pero no se había reformado antes, que ya la educación había cambiado porque ya no tenéis que aprenderse las cosas de memoria los chavales. Pues ahora ya tampoco los trabajos. Entonces, tío, ¿qué vais a inventar ahora? Y claro, es como, ¿y por qué no le preguntan a los chavales si no le vamos a endulzar los criterios de evaluación? Porque a lo mejor ahora lo que hay que hacer es hacer las cosas. O sea, ¿qué decir? Si hay una máquina, teóricamente hay una máquina, que te va a hacer el trabajo de escribir solo, porque tú lo que vas a tener que aprender es cómo hacer el prompt adecuadamente. Esa es la habilidad que tienes que aprender, a lo mejor, para toda tu vida. Fíjate que más chupada, lo veremos, que no, todavía eso no es así. Pero bueno, pero vamos a suponer que esto es así. Entonces, bueno, pues entonces a lo mejor, como ya sé que puedes hacer eso, igual que podías hacer antes, irte a Wikipedia para buscar algo y no tener que saberte la memoria, pues lo que tengo que hacer es exigirte 10 veces más. Eso por pensar. Y segundo, que eso tampoco lo he visto en ningún sitio, que los profesores den clase de lo que saben. Y a lo mejor no se la cuelan. El problema está en que muchos profesores damos asignaturas en las que no somos expertos.
¿Por qué? Pues porque tienes que hacerlo, porque si no, no te puedes ganar la vida. Entonces, si tú eres experto en algo, difícilmente te lo va a colar. O sea, no es que no te lo vaya a colar el chat, entenderme. O sea, ahora lo explicaré cómo funciona, porque ya digo, lo he probado de todas las maneras posibles que se me han ocurrido. Y si tú lees algo que ha escrito él, eso es un trabajo de 5. Entonces va a valerte para el alumno vago que no quiera estudiar, pues si no sabe muy bien de qué va el tema, pues claro, pues lo que dice está bien. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Pues que te haga una bibliografía de puta madre, que entienda, que demuestra que entiende, que eso es algo que ya llevamos haciendo los profesores hace mucho tiempo, ¿eh? Demostrar que entiendes. De hecho, los exámenes, esto de la gente que dice, es que los exámenes todos deberían desaparecer, y hablo yo que en general, en la Universidad de Carlos III, yo no hago exámenes, hago trabajos para evaluar, porque me dejan hacerlo, vaya, pero en otros sitios no me dejan, entonces lo hago exámenes. Pero un examen, cuando está bien hecho, en realidad no es que yo te ponga una prueba a ti para que me demuestres que sabes, es una prueba contra ti mismo para saber si tú sabes, que es distinto. Esto es así desde hace mucho tiempo. Y de todas maneras, por ejemplo, si 20 estudiantes tienen que hacer cada uno un trabajo sobre, por ejemplo, física cuántica, y los 20 estudiantes utilizaran un generador de texto, esos 20 trabajos iguales a lo mejor no serán, pero se parecerán mucho. No, tiene que, sí. O sea, tienes razón en un aspecto, en otro no. O sea, sí, porque todos son distintos, porque ahora vemos cómo funciona, y no porque en realidad, claro, la información de la que él bebe es la misma siempre. Entonces, con lo cual, claro, pero es, en realidad, ya digo, es que no hace nada que no hagas tú cuando pongas en Google lo mismo que le puedes poner en el texto. Es que no hace nada excepcional, lo único que lo hace es que lo genera de manera aleatoria. Con lo cual, aleatoria entre comillas, ahora veremos cómo va. Y además, decía por ejemplo, este artículo de Vanguardia tan amarillo, decía, claro, escribe, bueno, amarillo eso también, pero también lo decía Luzano Florí, decía... claro, escribe muy bien, y es cierto, escribe mucho mejor que muchas personas, pero es que casi nadie sabe escribir bien. O sea, es que es el problema, porque cada vez la gente escribe menos, y la gente cada vez, obviamente, escribe peor, porque es una habilidad, o sea, no es una cuestión elitista de, claro, tú escribes, pues tú ya escribirás tú bien, como diría mi madre, tú escribes muy bien porque, claro, tú has tenido que educación, no como yo, que yo he tenido que trabajar desde muy pequeña. Sí, cierta medida es verdad, claro, evidentemente si yo me he educado y he llegado a hacer un doctorado, entiendo que hasta cierto punto, y sobre todo si es de humanidades, claro, hasta cierto punto he tenido que desarrollar esas habilidades porque son fundamentales para mí. Pero en términos generales la gente no sabe escribir muy bien. Entonces, claro, ¿qué hace este texto? Escribe como los ingleses cuando quieren que se les entienda, que es frases cortas, bien construidas, normalmente con palabras lo más sencillas posibles, que son las... en estadística son las que más usa la gente, con lo cual, claro, es más fácil que te entienda todo el mundo y ser más claro, y eso no es un demérito, al contrario, es un mérito, o sea, está guay, eso es una habilidad muy buena. Entonces vamos un poco al tema. Voy a enseñaros antes de nada, bueno, tengo aquí una especie de diapositiva, vamos a ver si cómo se comparte esto en pantalla. A ver, que aquí como no lo hago nunca, creo que es esta, ¿no? A ver. Pero una cosa, Alberto. Sí. Lo que están diciendo esto de educación, o sea, ¿realmente se lo utiliza como una herramienta para quitarte el curro de enumerar mierda o tener que rellenar cosas que tienes que poner? Está bien pensado esto, o sea, ya no es voy a decirle que me haga el proyecto, sino partes que son absurdas, que es simple, vale solamente para quemar tiempo, lo está comiendo ella, que está bien. No, claro, ya diré luego para qué va a venir de puta madre. Esto, o sea, yo ya veo que tiene unas aplicaciones muy buenas, y por qué, porque se le ha dado también tanto bombo. ¿Y quién te está pagando esta inteligencia artificial de verdad? Y luego hablaré del CEO de esto, que es otro flipado de Silicon Valley. Que es una desgracia que este mundo esté dirigido por esa gente, la verdad. En serio. Bueno, mira, esto por ejemplo es una diapositiva que pondré el próximo día, no es muy bonita. Tampoco lo voy a poner en grande para que se vea, yo qué sé, igual mejor, ¿no? Vale, esto básicamente es un esquema que saqué de un artículo, no tengo aquí la referencia del artículo, ¿vale? Pero bueno, de más o menos para explicar cómo funciona, pero esto es una simplificación de cómo funciona, pero para que se entienda. O sea, es un GPT-3, voy a buscar exactamente la palabra porque luego me lío bastante con esto, porque, o sea, no quiero, o sea, quiero decir, no me la sé de memoria, y más, bueno, sé que es autorrecursivo, pero prefiero mirarlo y no decir algo que no es. Que me suele pasar bastante, ¿no? Entonces, la cuestión está en que lo que hace este dispositivo, de la manera más simple posible, es esta. O sea, él empieza a escribir una frase y busca estadísticamente cuál sería, cómo continuaría. Entonces, por ejemplo, si se empieza diciendo él mismo, por ejemplo,
Esta es la frase, cómo va a quedar al fin, cómo va a quedar al final la frase, o sea, o esta frase, tenemos esta frase, esta no la metemos, sino que esta frase la va a construir de alguna manera, ¿no? Esto es cómo quedaría al final. Y le damos este inicio, le damos la parte del inicio, lo de the question, ¿no? Entonces, ¿él cómo va a seguir? Pues estadísticamente, en el idioma de inglés, el 31% de las veces le sigue el is. La otra vez es el 16% lo, el now, una coma, was. Entonces, elige. Pues, por ejemplo, elige, en este caso, is. Y en is luego elige otra. En este caso elige la más improbable, que es el how. To deal with. Pero después de deal, casi el 99% de las veces es with. Porque el idioma que utiliza acaba casi siempre esta frase con el with, ¿no? Por ejemplo. Y luego continuaría. Pero no solamente hace esto, que podría ser muy random, porque, bueno, puede ser que con esto tú lo haces y te sale cualquier frase, que no tenga sentido. Lo que hace muy bien este algoritmo es que, bueno, el entrenamiento que ha tenido con redes neuronales es que no solamente hace, llega hasta el punto, por ejemplo, de una de estas palabras y luego continúa, sino que vuelve atrás y como que lee la frase y ve si todo encaja, digamos. Encaja no porque la entienda, sino porque estadísticamente encaja. Y continúa la frase. Pero esto, claro, es capaz de hacerlo con párrafos anteriores y con una conversación anterior que has tenido. Y eso es lo que es realmente muy interesante. ¿Qué pasa con esto? Que en realidad los algoritmos de ChatGPT existen de los años 80. Es decir, esto no tiene nada de absolutamente nuevo. O sea, no es nuevo lo que hace. O sea, ya se sabía hacer esto en los años 80. ¿Cuál es la diferencia? Que llevamos dejando nuestros datos en internet años y años y años, más todo lo que hemos subido a internet. Es decir, está entrenado con todas las frases que están en internet desde hace años y años y años, hasta el 2021 en concreto, hasta ahora, hasta el 2021. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que ahí es como aprende las reglas. Ellos lo que les enseñan, más o menos, por decirlo muy rápidamente, son las reglas del lenguaje, de todos los lenguajes en realidad. Y lo que hace es replicar esta estadística, pam, 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 va escribiendo y aparecen frases. Entonces, eso es lo que hace básicamente. Entonces, no tiene nada inteligente, es listo, pero no entiende lo que está diciendo. Uh-huh. Es que esto es importante, porque los seres humanos tendemos a confundir que veamos cosas que están bien escritas con que el que ha escrito eso tiene inteligencia. No la tiene. O sea, quiero decir, es estadística. Es estadística, es como este chiste de los monos tecleando y que le sale al final, por probabilidad, ¿no? Muy remota, pero puede salir que le sale Hamlet, ¿no? Entero, un mono, ¿no? Dando al azar, si tuviera todo el tiempo de la historia, ¿no? Vale, es ese chiste, pero con un sentido, pues eso, que sabemos hacer ahora, ¿no? Y tal, pero insisto, son aparentemente los algoritmos estaban ya desde los años 80. El primer... GPT o bueno, GPT no, vaya, de este transformer autorrecursivo y tal, fue el ELIZA. Había más, pero vamos, yo el más, uno de los más famosos es uno que se llamó ELIZA, que era básicamente un, pues esto, tú le preguntabas cosas y te respondía, ya está. Uh-huh. ¿Vale? Tan fácil como eso. Entonces, y esto era de los años 60, me parece que era. Hostia, y... ¿años 60? Sí, un poquito más, me parece un poquito más tarde, 70, creo, pero no me acuerdo, lo tengo por ahí apuntado, pero no me acuerdo nunca. Weisberg fue el que lo sacó. Entonces este tipo quería demostrar un poco lo de que Turing se equivocaba, o sea, irónicamente lo que pasa siempre, ¿no? Que haces algo para que demostrar que alguien se equivoca y tiene más repercusión que si tú lo hubieras hecho para demostrar que tenía razón. Entonces es para demostrar que se equivocaba, pero como que, hostia, le acaba de dar la razón diciendo que se equivocaba, y era como que no. Entonces, pero lo que él le llamó la atención mucho es que decía que él se lo dejaba, o sea, para que veas un poco el chiste, él lo que había hecho era, dice, he creado un programa de parroting, esto que dicen, que era lo de repetir como un loro. Entonces lo que hacía era, lo que hizo fue, claro, aquí tenías que meterle todas las frases que quería que más o menos dijera y todo el, digamos, el código lo tenías que meter tú. Y decir, bueno, pues quiero que cuando te pregunten tal, pues respondes de esta manera, ¿no? Más o menos. Aunque sea random, tiene unas reglas detrás, que es lo importante, eso es lo difícil, todos esos cálculos que hay detrás. Y entonces lo que hacía era imitar a un psicoanalista. Y molaba mucho porque hay ejemplos, lo podéis buscar. De hecho, creo que existen versiones para jugar con ella. O sea, quiero decir que hay gente que las tiene por ahí de subidas porque se puede replicar, no es muy difícil. Aparentemente, el que sabe, yo no podría replicarlo, obviamente. Pero entonces, por ejemplo, cosas de. Yo qué sé, creo que mi vida no tiene sentido. ¿Podrías definirme eso?
Sí, bueno, creo que la vida no tiene sentido porque yo qué sé, hago tal cosa y no la disfruto y tal. Pero tú, ¿qué consideras que es disfrutar? Y te vete algo de lo que tú has dicho anteriormente. Entonces, claro, es como, entonces se quería reír de los psicoanalistas, ¿no? Pero esta tendencia a repetir lo que tú dices y no aportarte nada nuevo. Y aparte, pues un problema. Pero él descubrió que, por ejemplo, la gente que trabajaba con él, una secretaria que tenía, o sea, sentía como afinidad por Eliza. Pensaba que tenía de verdad conciencia, aunque le dijera al otro día que no la tiene. Pero claro, como hablas y te responde de una manera coherente, tiendes a pensar que hay alguien detrás que es inteligente. Pero De hecho, yo creo que pensaba que era que era gallega, ¿no? Porque te respondía con preguntas. claro. Es que básicamente casi todas las respuestas son preguntas. Es que es Claro. buenísimo, tío. Entonces, está muy bien. Y de hecho, sigue pasando en los test de Turing, en esto siguen pasando que cuando el chat, no, el chat que tiene que, el bot, perdón, que tiene que pasar el test de Turing, suele muchas veces, cuando no sabe contestar, lanzarte una pregunta, porque eso es como inteligente de ser humano. Es como me preguntas algo, Fernando, que yo no sé, y digo, pero ¿y tú qué piensas de esto? ¿No? Entonces parece que soy más listo de lo que soy, cuando en Sí, realidad como lo estoy de. esquivando, ¿no? Pero ¿has sido tú el que me has robado la moto? ¿No notas que ha cambiado algo en el aire? Sí, o sea, entonces. Pero. Viene día y todo, entonces. No, tú sabes la teoría de los NPC, ¿no? Que realmente la gran mayoría de la gente que hay en el mundo son NPC que están aquí para hacer bulto. Claro. Hombre, eso ya lo Claro. sé yo, pero me encuentro a veces un señor que me le veo cuando bajo la calle y luego me lo encuentro, o sea, como muy lejos y es imposible que haya llegado hasta allá andando. Y digo, ¿cómo No, es no, no, posible? no, no es así, o sea, es gente que está de bulto, o sea, no tiene vida, no tiene nada, son NPCs que están para, pues eso, que no te sientas solo andando por la calle. Y que no te dan ni cuenta. ¿Cuánta gente habrá que realmente no pase el test de Turing, tío? Gente de Uf, verdad pues seguro. que se ponga a intentar hacerlo y no lo pase. Se podrían decir muchas faltadas aquí ahora, Claro. Sí. pero... Toda Bueno, la población de no sé qué cosas. yendo Los rápido que chinos. me los chinos. Yendo rápido que no quiero que me estoy alargando mucho con esto. Que yendo rápido, el problema también de creer que hay alguien inteligente detrás es que también confundimos que alguien diga algo con solemnidad y bien escrito con que tenga razón y sea verdadero. Entonces decía en un artículo Lo que que le el pasa a problema es que Marvel, ¿no? sí, no, bueno, y le pasa lo que decías tú el otro día, lo de esto de lo que entiende que es debatir para un americano, Ah, ¿no? Que bueno, sí, es decir joder. algo con mucha solemnidad y parece que con eso ya dices una verdad y no tiene nada que ver decir algo con sentido o aparente sentido a que sea verdadero. Entonces el asunto está, decían en un artículo, que el problema que vamos a tener con este tipo de generador de textos es que se pueden generar textos que parecen verdaderos pero no lo son. Porque estadísticamente son probables, por lo que he explicado antes, porque estadísticamente las frases son coherentes, tienen sentido para el que la lee. Ojo, y es que esto es lo importante, para el que la lee, no para el que la genera. Para el dispositivo no tiene ningún sentido, no sabe lo que está haciendo, no tiene conciencia, no tiene sentencia, no tiene racionalidad. Puede que tenga algunas habilidades del pensamiento humano, pero no tiene lo que tiene que tener para entender una frase tan fácil como es cuando hablamos nosotros, con cualquier cosa, o con frases ambiguas o cosas así. Entonces, es un problema porque si ya vivimos en un mundo de fake news, cuando somos personas que entendemos lo que decimos, imaginemos si todo el rato se empiezan a bombardear con frases bien escritas y bien hechas de algo que parece verdad y podría serlo. Entonces viviríamos más todavía en lo que ya vivimos, que es el mundo del bullshit, esto que se dice, de Claro, la patraña. pero es que en realidad los incontables redactores de fake news y de no fake news que nos bombardean realmente tienen tan metido en su cabeza todos los clichés y todos los esquemas y todos los patrones de cómo redactar todo lo que se redacta, que aunque sean humanos, realmente no están haciendo uso de la inteligencia humana, están utilizando resortes y recursos, o sea, están comportándose como generadores de texto preentrenados, aun siendo humanos. En Yo estoy ahí una Es cosa decir, le que están quitando el trabajo a ChatGPT. claro. Yo estoy ahí una cosa que todavía la técnica no puede, pero espero que dentro de un año sí. Un chat lo suficientemente rápido, con una IA de dictado lo suficientemente rápida, y creo que era Nvidia la que estaba desarrollando un sistema para, con simple texto, hacer la voz de alguien con tonos y demás. ¿Sabéis? La mierda esta de que te llaman para intentar timarte y tal. Comprar una tarjeta SIM en lavapiés, tener un móvil conectado a eso 24/7 y tener a los estafadores en un bucle infinito de pesadilla.
Tengo mucha ganas de hacerlo, tío. Uy, Alberto. Aitor está siempre con ideas que yo dentro, o sea, cuando tengas 74 años, tío, te voy a ver con un dron tirando, o sea, los señores se han detenido. No, pero Aitor podía recuperar la sección aquella, como era, lo del TVO, lo de los inventos de no sé quién. Hostia, ahí sí que me pierdo, tío. Es que eso sí que ya es una referencia viejuna. Es que hasta Alberto le cuesta pillarlo. Me cago. Al invento del TVO, sí, sé lo que me estás. Pero, bueno, vale, pero ¿qué decías de aquí? De la. El TVO. Sí, el TVO, sí. Tenía una sección que eran los inventos de no sé quién. Que eran como ideas marcianas para dar soluciones a. Pues eso, esto es. No, esto no soluciona nada, esto es simplemente querer ver arder el mundo. O sea, claro, pero para soluciones en el sentido de a necesidades. Necesidades humanas. Invento chiripitifláutico para la vida moderna. Que vale, venga, voy al tinglado este de. O sea, ese es otro de los problemas. Pero bueno, voy a ver un poco de cosas que he estado haciendo, del uso que le he dado para ver si funcionaba bien o mal, ¿vale? Y luego lo veo, que lo tengo aquí abierto a ver si no se ha caído, porque se ha caído 2x3 también. A ver, lo he comprobado con rendimiento académico. Yo os dije, ¿se pueden hacer tesis y trabajos de fin de máster con esto? Ahora mismo me voy a hacer uno. No te los hace. No te lo hace, o sea, lo que te hace es resumir, o sea, por ejemplo, tú le dices, y además en cualquier idioma, yo lo he hecho en inglés y en castellano y funciona más o menos igual de bien. Le dices, por ejemplo, un concepto que tú quieras que te lo defina. Pues, por ejemplo, yo voy a utilizar mi trabajo para así no citar otro tipo de cosas. Pensamiento contrafactual. Dije, venga, explícame qué es esto. Y te lo explica bastante bien. Entonces te va haciendo párrafos y te va haciendo como casi como un ensayito, o sea, como lo tiene muy cuadriculado, es como párrafo, párrafo, párrafo y conclusión, que te resume la anterior, ¿vale? De una manera ordenada y tal, y bien. Entonces, el asunto está en que yo, por ejemplo, le dije, dame una definición de envelope y tal, ¿no? Que necesito esto y tal, pero la de Floridi, la de Luciano Floridi, porque la conozco, porque claro, quería testarle con cosas que yo supiera. Y estoy hablando de algo que no lo convierte en inteligente, esto lo tendría que hacer de puta madre, porque tampoco es difícil, o sea, lo tendría que hacer muy bien. Vale, pues lo primero me dijo que el concepto de envelope estaba en un libro concreto, y me lo definió más o menos bien, de manera correcta, todo eso el resumen bastante, bastante bueno, pero no estaba en ese libro, la definición de envelope, para nada. Claro, yo le corregí, dije, no, esto no está aquí, está aquí. Y siempre te dice, perdón usted, no sé qué tal. Entonces, pues te lo dice, vale, pues me he confundido, perdón las molestias, no sé qué. En realidad le estás entrenando gratis. Esa es otra, pero bueno, esto va aparte. Eso es otra cosa que va aparte. O sea, estos cabrones le han dejado gratis al mundo para que empiecen a meter frases y chorradas y a ver si funciona mejor el cacharro, pero que está bien, pero que. ¿Qué pasa? Que le hemos hecho el trabajo gratis a OpenAI, que se está forrando, y a Microsoft, pero bueno, ahí andamos todos. Pues eso, lo que llevamos haciendo desde que se inventaron las redes sociales, pues dándole a multinacionales un montón de pasta. Ahora mismo estamos haciéndolo, vaya, con lo que estamos haciendo aquí. En fin, bueno, en cualquier caso. Muy bien, por ejemplo, si quieres que te haga una bibliografía, dile, por ejemplo, dame una bibliografía sobre este tema. Pero que vaya del año tal a tal año tal. Cojonudo. Te lo hace bien. Problema de esto. Que ya te lo hace Google. Todo esto que he dicho ya lo hace Google. Entonces, yo te metes en Google Scholar y le dices. Le buscas un. Le metes un prompt y le dices los años. Te lo hace igual de bien. Te lo hace igual de bien. No necesitas el ChatGPT. Te lo hace igual de bien. Entonces, bueno. Lo único que lo genera solo. Pero en realidad lo que hace pues es un retrieving bien de información. Luego lo utilicé de manera lúdica. Mira, por ejemplo, aquí estaba diciendo Silver Thanatos que lo utilizó como para. El otro día dice, me dio ideas para montar una partida de juego de rol. Pues eso fue lo que hice yo. Dije, voy a ver hasta qué punto es bueno haciendo. Digo, le dije, ChatGPT, ¿quieres jugar al rol? Me dijo, yo es que soy una máquina, no hago estas cosas. Entonces, lo que te puedo dar es, por ejemplo, encuentros aleatorios. Y dije, vale, pues hazme un encuentro aleatorio y le puse un ejemplo muy concreto. Le dije, de ruinas de bajo montaña. No le dije de dragones y mazmorras, le dije de algo de dragones y mazmorras. Entonces, ¿qué hace muy bien? Pues que por estadística debe encontrar que ruinas de bajo montaña, más lo puse, no se lo puse en inglés, que es más fácil encontrarlo. Lo asocia con algo de fantasía. Entonces, ¿qué me hizo? Un encuentro de fantasía. Lo que pasa es que mola porque te da todos los detalles. Te da muchos detalles. Pero lo que pasa es que son muy genéricos. Son como que. Es como hemos hablado aquí cuando hablamos de una película de Marvel que se homogeniza todo. Entonces te da esa sensación de que todo es homogéneo, de que en realidad no tiene nada de chispa, no tiene nada de especial. Sí.
Pero está bien escrito. Entonces era el rollo de, bueno, bien escrito. Está bien escrito en sentido de que sigue las reglas del lenguaje. No que sea una maravilla, delicia de leerlo. Es que eso es diferente. Es que es muy diferente una cosa que otra. Ahora llegar a eso también. Entonces, mola porque me hace un encuentro. Pero del encuentro yo le pregunté cosas. Le dije, por ejemplo, porque él decía, te encuentras con una rata gigante, con ratas pequeñas. La rata gigante tiene una joya en la... me parece un detalle muy bonito. Una joya en la frente con las que las controla. Me pareció guay ese detalle. Y un cofre. Y dentro del cofre hay una... Pues si lo abren los personajes, van a encontrar una carta de un tal G no sé qué. Entonces le pregunté, ¿quién es el G no sé quién? Entonces me inventé, dice, no lo tengo muy claro. Entonces empezó a explicarme cosas y tal. Y molaba, pero todo era como muy genérico. Pero molaba. O sea, hay que decir eso, por ejemplo, bien. O sea, es una es, te genera un texto rápido si tú no eres muy imaginativo, pues por ejemplo, para un juego. Eso es interesante, le das los detalles. ¿Por qué? Porque no te va a valer el texto, pero sí te va a valer como el pie para que luego tú construyas a partir de ahí. Claro. Eso mola. O sea, eso está muy guay. O sea, eso le veo un futuro bastante prometedor. Y no va a eliminarle el trabajo a Brando Sanderson. O sea, no, porque, claro que no. Porque eso no es escribir bien. O sea, en realidad lo que está haciendo es... Va a escribir tan bien o tan mal como eso hemos escrito el resto de la humanidad. Pero, vamos a decirlo. Vamos a hacer... Lo utilicé luego en aspecto creativo. Dije, le puse un prompt que fue un inicio de un relato. Y digo, termínamelo. Porque esto lo había visto, que lo habían hecho con la Divina Comedia y cosas así, ¿no? Digo, termíname este texto. Entonces me hice una historia, y es verdad, te creo una historia de pe a pa, pero esta es como si lo hubiera escrito un niño de 5 años. En el sentido de que cuando un... Bueno, 5 años muy pequeño, entiéndeme. Pero un niño sí, de que ya puede escribir historias, pero tú cuando la lees dices, bueno, vale, sí, está bien escrita. ¿No? O sea, qué bien, le das unas palmaditas al niño, ¿no? No le hace sentir mal porque lo que está contando está más visto que el tebeo, que sí. Mejor dicho. Pero joder, cuando es un niño de 10 años, te sientes orgulloso, ¿no? De coño, fíjate lo que ha hecho con 10 años, ¿no? Esto igual que cuando sea más mayor, igual luego es Faulkner, ¿no? Pero ahora de momento lo que escribe, pues se escribe igual. Entonces yo le decía, le dije luego, hazme esto mismo, pero, o sea, el mismo texto que me has escrito, házmelo de nuevo, pero como si fueras William Faulkner. Se lo escribí de otra manera, ¿no? Quiero que sea como... Escribieron el estilo de William Faulkner en el ruido y la furia. Y no entendí absolutamente nada de lo que le estaba diciendo y me metió muchas veces en el texto ruido y furia. Pero no entendió lo que le estaba diciendo. Entonces, ¿qué decir? ¿Le va a quitar el trabajo a Faulkner? No. Igual, Dalí, que es más bueno haciendo mezclas de cosas que existen, yo creo que tiene una utilidad más directa, Dalí. O el Sojourner, o alguno de estos, ¿no? Porque, sobre todo para crear imágenes, que vivimos en un mundo muy de imagen, sí que te da un punto como más original. Porque las mezclas son muy raras, en términos generales. Y hablando de cosas raras, y para que veáis el problema de los prompt que se dicen, voy a meter un segundo esto. Ay, ¿ahora dónde está? No, esto no es. A ver, ¿por qué no me sale? Es que esto no es. Un segundito. Es que la tengo aquí abierta, pero no sé por qué no me la ve. Disculpad, este. Es que esto no es. Esto NVIDIA GeForce Overlay obviamente no es. Esto evidentemente no es. Pero tampoco me aparece en ventana. Es que no me aparece ahora. Qué locura, no sé por qué no me sale la ventana de. Vale, esta es la historia que está creando la IA, ¿no? Sí, no sé. Bueno, en fin. Quería enseñaros una imagen, pero no, antes se la enseñó Fernando y ahora no me deja. No entiendo por qué no me deja compartir esto, no lo sé. Chicos, no entiendo. Igual mándala por WhatsApp y que la pinche Fer o la pincho yo. No, es que no puedo. La tengo. Es que no sé dónde está. Bueno, da igual. En cualquier caso, ya. Bueno, otro día. Otro momento. La cuestión es que una imagen que generé con Dalí y el que le puse fue, lo voy a decir en castellano, pero vamos, era como contrabandista hiperrealista perseguido por fantasmas, ¿vale? O sea, porque era la idea de, hostia, voy a poner algo muy raro, sí. Pero no en plan de un hot dog con cara de perezoso. Claro, pues, sí. Que decís, son palabras fáciles de entender, hot dog y perezoso, lo entiende la máquina y te la puede hacer un blend. Incluso hot dog perezoso como lo hubiera hecho Vermeer. Vale, entiende, hot dog perezoso y Vermeer, lo entiende. Pero esto es algo un poco como más rebuscado, que era la idea. Sobre todo lo de hiperrealista, porque no le dice estilo, no. Entonces lo que me hizo fue una mujer negra con como una especie de cascos, corriendo, y una cosa detrás así como rara. O sea, quiero decir, tenía cierto rollo extraño, pero no era un dibujo hiperrealista, que era lo que yo quería.
O sea, quería que me lo hiciera de tipo con corte hiperrealista y no me lo hizo. Y también que le metí la palabra contrabandista y me salió una persona negra. Ojo. Y aquí estás introduciendo un tema del que ya hablaste en otro programa. Claro, entonces yo no quiero decir nada, pero a ChatGPT también le pasa eso hace. Se lo mandé a estos por el chat, que no voy a reproducir aquí, pero vamos, se lo mandé que hacía. En el 2020 le preguntaban por cosas, o sea, derivas morales, le preguntaron qué opinaba de estar con negros. Y la respuesta que le dio fue increíblemente racista. Claro, porque por probabilidad. Y como está alimentada por las redes resulta que somos un poco racistas igual, ¿no? La gente, pero bueno, en fin, dicho esto, más cosas, venga, creativo he dicho y ya, búsqueda de noticias, esto me parece interesante, lo que, a ver, mola mucho de lo siguiente, tú le dices, por ejemplo, hazme un resumen de, y le metes una URL, entonces él te hace un resumen del contenido de la URL, y no lo hace mal, lo hace bastante bien en general, ¿vale? El problema está cuando tú ya empiezas a preguntar sobre datos de la URL. Por ejemplo, en este caso era, busqué de las noticias más famosas de 2021. ¿Por qué? Porque así sí tenía que buscar cosas relacionadas, iba a encontrar. Entonces dije, vale. Porque lo que la cuestión era intentar replicar lo que, o sea, intentar comprobar si me estaba diciendo verdades o si yo utilizo una herramienta. Coño, yo no utilizo una calculadora y luego compruebo con los dedos si ha funcionado o no. Lo que hago es que me dé un resultado y lo tomo por bueno, porque funciona bien. Bueno, entonces lo que le puse fue una noticia de un tiroteo. Qué raro, ¿no? En Estados Unidos, donde murió gente, ¿vale? Entonces me metí esa noticia y dije, hazme un resumen. Entonces me hizo un buen resumen y le dije, vale, pero ¿qué pasó luego con el acusado? Porque él decía en la noticia algo así que no se sabía quién era el que lo había hecho y tal. Y le puse, no, sí se sabe, y me dijo, es verdad, tienes razón. Fue tal, o sea, como que buscó de nuevo y, no sé, hizo un texto y lo hizo bien. Y le digo, vale, digo, ¿y qué pasó luego? ¿Qué le pasó a este tipo? Y me dice, este tío, le cayeron 18 cadenas perpetuas, no sé qué, tal, tal, tal. Me pongo a buscar las noticias, no es así, no le cayó. Vuelvo y le digo, no le cayeron 18 cadenas perpetuas, estás confundido. Y dice, es verdad, tienes razón, no le cayeron 18, pero sí le cayó esto. Bueno, no voy a reproducir exactamente la conversación, pero la tengo aquí, guardada, por aquí la tengo todavía. Y me dice, y el problema fue que parecía verdad lo que me está diciendo, pero no lo era. Sí. O sea, lo que hacía era estadística, repito, lo que hacía era poner frases que tienen sentido, que son coherentes, que están bien escritas, en lenguaje natural y tal. Cuando se dice que es un chatbot, es que la cosa está en que tú te puedes expresar con él en lenguaje natural. Vale, entonces ahora os digo, ¿para qué sirve esto y para qué esto va a estar cojonudo? ¿Quién ha pagado muchísimo dinero para que esto funcione? Microsoft. ¿Por qué? Porque lo quiere meter en toda su suite de Office, entre otras. Vale, también en Bing y demás, pero sobre todo en Office, pero en Bing también. ¿Para qué va a venir esto muy bien? Pues te voy a poner un ejemplo que a mí me parecería fascinante, porque es el que me vendría a mí muy bien. Excel, manejar Excel, las fórmulas, es complejo. Y hacer macros en Excel es complejo, tienes que saber, ¿vale? Entonces yo o sé las matemáticas o sé el lenguaje de programación o no me puedo comunicar con él. Pero si yo tengo el ChatGPT entre medias, le digo, oye, quiero que me hagas un macro para que cuando entre un número mayor que 45 en la casilla no sé cuántas, y hagas esto, estas cosas. Entonces ChatGPT va a decir, vale, este es el código. Cojonudo, pero buenísimo, porque no tengo que saber. O sea, ya lo sabe la máquina, lo puede traer de internet y hacérmelo. Porque ya no es una cuestión de lo puedo buscar yo en Google, sino que necesito algo específico para mí que no voy a encontrar en Google. En Google encontraría cómo hacerlo y luego tendría que aplicarlo a mi caso específico. Pero si yo le digo eso a este cacharro y me lo es capaz de darme el código, pues perfecto. Entonces, por ejemplo, depurar código también lo va a hacer muy bien. Este tipo de cuestiones lo va a hacer muy bien. O lo hará bien, si no lo hace ya bien, que más o menos parece que lo hace. Por ejemplo, es muy malo con la aritmética. Pero muy bueno con ese tipo de cosas, aparentemente. Entonces, para eso va a funcionar muy bien. ¿Para qué va a venir muy bien? También para las traducciones. ¿Pero qué pasa? Que las traducciones ya te lo hace el DeepL muy bien, que es otra inteligencia artificial que funciona estupendamente. Entonces, ¿qué te va a hacer esto? Que tú, por ejemplo, puedes escribir en castellano y automáticamente te lo traduzca al inglés mientras lo vas escribiendo, pero con una capacidad de acierto bastante alta. ¿Qué pasa? Que no es sensible a la semántica, que es lo mismo que le pasa a todas las inteligencias artificiales de ese tipo. Con lo cual, tendrás que comprobarlo luego, tendrás que saber inglés. No te va a bastar
con darle y tal. Va a generar textos que parecen en inglés, pero no son exactamente en inglés. Claro, ¿no? Pero al final... Pero, sí, sí, habla. Ah, no, que era lo que decíamos antes, que quita trabajo morralla. O sea, es claro, que quita trabajo morralla. Es que es a lo que iba yo, que al final, por ejemplo, yo en el curro, tenemos un kit de estos, una nota de estas de Google, los compis y yo, donde vamos añadiendo, hay un compi del curro, Alex, que se ha especializado en buscar muchas de las herramientas que hay ahora en internet, ya sean directamente en web o mediante aplicaciones, donde hacen uso de inteligencia artificial para con una tarea muy concreta, ¿no? Pues por ejemplo, para que lo ves incluso en aplicaciones móviles y tal, pues para borrar fondo a las fotos, ¿no? Pues removebackground.com, ¿no? Para quitar el fondo a las fotos y hacer un recorte, pues esas tareas morralla que dice Aitor, pues que por ejemplo, al grafista de turno que tiene que hacer un trabajo súper rápido para, pues mira, nos piden para el programa de televisión este fotomontaje y quieren esta foto de Rajoy en no sé qué, tal. Y entonces el trabajo de chinos que es recortar, borrar el fondo y tal, pues de repente hay una aplicación que por inteligencia artificial ya te hace eso y te lo hace de una manera sorprendentemente bien. O por ejemplo, en parte del trabajo que yo hago, subtitular un vídeo siempre ha sido un dolor de muelas porque se tarda mucho picar, ajustarlo en tiempos y tal y cual, y ahora pues la suite de Adobe, por ejemplo, tiene su herramienta de inteligencia artificial de transcripción automática de textos, y lo que antes te llevaba una jornada ahora te lleva media hora. Exacto. Porque te lo hace él automáticamente y luego tú lo revisas para ver las incorrecciones, nombres propios que no conozca, etcétera, etcétera, y lo tienes hecho. La cosa está en filosofía, por ejemplo, no venir, bueno, cualquier cosa académica puede venir muy bien cuando lo haga mejor, pues, por ejemplo, para la gente del estado, lo que se llamaba antes el estado de la cuestión. O sea, por ejemplo, todo lo que tú metes en un texto para demostrar que entiendes del tema que estás hablando. Entonces, el asunto está en que no te va eximir a ti de que lo sepas. Lo que te va a ayudar es a no escribirlo, porque es como, vale, pues ya lo hago esto, que me lo haga y ya me puedo concentrar en el trabajo mío, que es demostrar el punto que quiero demostrar aquí, por ejemplo, ¿no? Resúmenes de resúmenes, por ejemplo, de artículos, muy bien. Resúmenes de libros, muy bien. Sobre todo esto para discutir luego en Twitter va a ser genial, ¿no? Gente que no se ha leído los libros ya te puede hacer un resumen. Pero es que es una tontería, es que ya lo hacía antes, es que esto ya está en internet, lo hace Wikipedia y tal. ¿Para qué va a valer muy bien en esta suite también? No sé si habéis fijado, de que hace ya tiempo, Google, cuando tú metes algo que quieras saber, te hace un cuadrito arriba. ¿Lo habéis visto? Que te hace un cuadrito antes de entrar en los textos muchas veces, o en el lateral. Sí. ¿Vale? Sí. Y entonces ahí te aparece un texto, a lo mejor que te resume lo que es lo que tú has pedido. Uh-huh. Pero es que ese texto está robado de una web. Lo que hace el buscador es buscarlo y lo pega. ¿Vale? ¿Y qué haces tú? No entras en la web. Google se queda el derecho de la transición de datos, pero tú no entras en la web. Vale. Entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo, Bing si tiene esto? Pues que cuando tú le metas algo, ni siquiera te lo busque, ni siquiera aparezca, ni siquiera le estás robando a nadie, como el que dice. Sino que ya la respuesta te la va a dar el propio buscador. Que es lo que estará haciendo también Google, entiendo, con sus inteligencias artificiales varias. Sí. Lo que dice Silver Thanatos en el chat ahora, dice, va a servir para las chiquimierdas. Para mucha chiquimierda va a valer, claro. Para quitarnos chiquimierda. No, es que la gracia de esto. Es que, por ejemplo, cuando antes Aitor decía a los artistas no sé, porque al final es lo que has dicho tú antes con lo de las ilustraciones y tal, que ese es otro tema, y de hecho de lo que hay ahora, esta demanda un poco colectiva del mundo desde la ilustración y tal, yo creo que va más por otros derroteros, y es sobre hasta qué punto se están reconociendo de los derechos de las obras originales con las que se ha entrenado las inteligencias artificiales. Ese es otro tema. Ese es el quid de la cuestión. Pero realmente al que, sin ser ilustrador o sin ser tal, al que realmente sí está involucrado en tareas creativas que requieren unos trabajos morralla muy laboriosos para poder llevar a cabo la creatividad que tú tienes, sí que aligera muchas de esas partes que son, pues eso, laboriosas, coñazo, y que poco tienen que ver con el hecho de pues eso, de poner en práctica la parte creativa que tú estás intentando desarrollar. Exactamente. O sea, quiero decir, nadie se asusta ahora ya, o sea, esto lo utilizan, es un argumento de doble filo, ¿eh? Porque nadie se asusta ahora, por ejemplo, con que tú no sepas calcular bien y luego te lo haga una calculadora, ¿qué está con eso? Y la gente asumimos que es normal porque tenemos una herramienta que te lo hace, entonces decimos, bueno, pues ya está, y Santa Pascua, y punto, ¿no? Pero en cambio con esto,
no se concibe y no se ha concebido, insisto, un poco por este paletismo y por esta hype que lo que crea también tráfico, que da dinero, de decirnos que esto es como que de verdad es una inteligencia artificial que lo va a resolver todo. No, va a ser como lo que está diciendo Fernando. Va a ser pequeñas suites que nos van a servir para resolver problemas específicos. Pues, por ejemplo, quitarle el fondo a una foto. En este caso, por ejemplo, hacedme un resumen bueno. O que lo que me diga para... Cuando no darte la hostia con el coche. O sea, mismamente, son cositas claro. que van a ayudar. Claro, pero como lo venden es como, cuidado que... No, cuidado nada. O sea, no es una inteligencia real. A lo mejor pues, algún día la hay, pero en este caso no lo es. No es una inteligencia artificial robusta, que se dice. O sea, no, claro. y que luego además, por ejemplo, yo enfocándolo también en la parte de la creatividad, sobre todo porque creo que a lo mejor es la que más tiene que ver con esa parte que no consigue reproducir una inteligencia artificial de lo que estabas hablando de lo de la conciencia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y es el hecho de que al final, por ejemplo, yo me estaba pensando ahora en la evolución de la tecnología para las imágenes en 3D, ¿no? Las imágenes generadas por ordenador. Al principio las herramientas eran más toscas y entonces implicaba que alguien que quisiera desarrollar imágenes en 3D, pues al principio casi tenía que ser programador. Sí, ¿no? Sí. Y saber cómo sí. y ser una persona que casi hablaba en código con la máquina para poder al final de todo eso extraer la imagen que él tenía en la cabeza, con lo cual había una parte más de técnico puro y duro que de creativo, o realmente, o sea, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sí. Y a lo largo del tiempo esas herramientas se han ido depurando y transformando en algo que al final para el operario, para el que venga meramente a ejercer la creatividad, es decir, que no tenga, hasta el punto de que ahora, por ejemplo, hay herramientas, bueno, ahora no, llevan ya bastantes años, pues yo qué sé, estilo, ahora para tablets y tal, hay unas que son idas de olla, ¿no? El de modelaje en 3D o el ZBrush y tal, que al final es todo un interface informático desarrollado para que alguien que no tenga ni idea de informática coja un pincel virtual o coja una serie de herramientas virtuales y empiece a modelar un bloque de arcilla virtual. Y al final... Exacto. Entonces, obviamente, toda esa inteligencia artificial o todo ese proceso tecnológico está ahí para que el señor de la creatividad lo único que tenga que dedicarse es a eso, a crear. Claro, no a saber cómo funciona la lavadora. El asunto es que, en términos casi literales, el ChatGPT es creativo, porque claro, está creando todo lo que crea nuevo. No es que copie y lo pegue, como por ejemplo esto que contaba de Google cuando te pone el resumen, sino que por estadística va uniendo palabras que tienen sentido. Entonces, en ese sentido es creativo. Y en ese sentido, cuando crea un cuento de cero, es creativo, porque lo ha creado de cero. La diferencia todavía es que no puede llegar a los niveles que llegamos nosotros de, por ejemplo, lo que hace un poeta cuando destruye el lenguaje y crea varios niveles de sentido y significación. Claro. No puede, pero no hay, pero ahí está lo que yo me refería antes con lo de los periodistas que son tan burdos y tan toscos como una inteligencia artificial. Es decir, es que al final, creadores que hagan avanzar la creación más allá de lo que conocemos, al final son dos. Sí, claro, pero por ejemplo decía Floridi en un chiste, decía como chiste dentro de un artículo académico, me da envidia que puedan hacer eso gente, claro, porque ya tiene un nivel que lo hacen y les publican cualquier cosa, pero decía, por ejemplo, va a ser muy útil para los periodistas deportivos porque no lo vamos a necesitar. Es como, qué cabrón, tío. Bueno, voy a poner... Pero eso casi se podía aplicar a los que hacen las pelis de Marvel a día claro, de hoy. Claro, que sí, y a muchas cosas, y mucha gente, incluso nosotros muchas veces nos repetimos tanto, es decir, claro, como seres humanos, que básicamente podría hacerlo una máquina, claro, evidentemente, es que esa es la historia. Voy a poner, precisamente lo voy a poner ahora mismo, nuestro amigo el ChatGPT, para que juguemos un rato, si queréis. Si lo estáis viendo, le he puesto esto al principio, lo he puesto en inglés, lo voy a poner en castellano a ver cuál es la respuesta que nos da, pero he puesto que nos escriba un anuncio sobre el podcast de Polla Vieja, ¿no? Y esto es lo que nos ha dicho. Entonces voy a ponerlo en castellano para que se lea un poco mejor. Lo voy a poner lo mismo, ¿no? Es que, un anuncio de sobre el podcast. Voy a poner mayúscula, minúscula para que lo entiendas. Podcast de Polla Viejers, ¿ok? Y le damos a ver qué nos dice. Vamos leyendo. A ver, tarda un ratillo. A veces. Ah, bueno, igual. Ah, aquí está, aquí está. Imagen de apertura de una persona escuchando un podcast en su teléfono con una expresión interesada y entretenida. Narrador.
Presentando el podcast de Polla Vejers, tu fuente principal para todo lo relacionado con la política y los acontecimientos actuales, únete a los anfitriones John y Jane, mientras desglosan las últimas noticias, ofrecen análisis perspicaces y traen invitados especiales para darte una perspectiva de 360 grados sobre los temas más importantes. ¿De qué está hablando? Corte a clip de John y Jane, discutiendo un tema político de manera animada y atractiva. Narrador. Con una cobertura profunda de todo, desde elecciones hasta relaciones internacionales, el podcast de Polla Viejers es una escucha obligada para cualquier persona que quiera mantenerse informada y comprometida con el mundo que le rodea. Corte a clip de un invitado especial hablando sobre su área de experiencia. O sea, por ejemplo, cuando viene Pascual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Narrador. Y con una variedad de expertos invitados, siempre obtendrás una perspectiva fresca sobre los temas más importantes. Imagen de cierre de la persona escuchando el podcast con una expresión satisfecha. Bueno, podría continuar un poco más porque sí. El texto es igual que el de inglés, por cierto, si no os habéis dado cuenta. O sea, que decir, más o menos es casi el mismo, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente no entiende qué es esto de Polla Vieja, que es la clave. Ese es el problema. O sea, de esto, ¿no? Es la clave. Bueno, a ver, algo que queráis que hagamos con esto. Eso os puede ocurrir que queráis que os interese. O podemos preguntar al público aquí que algo que quiera que le digamos. A ver qué. Sí, vamos a ver si el público dice algo. Si no, yo le pediría la siguiente peli de Marvel también, ¿eh? O algo sí, así. Sí, sí. Dile, ¿qué tocaría ahora? ¿Hulk ha muerto? O no sé qué sigue. El argumento. El argumento. De la siguiente película de Marvel sobre The Hulk. En 500 palabras. Esto es muy bueno, que tú le digas el número de palabras y más o menos te lo da. La nueva película de Marvel sobre The Hulk se centra en la historia de Bruce Banner, un científico que, después de un accidente laboral, se convierte en Hulk, una criatura con una increíble fuerza y resistencia. A medida que Banner lucha por controlar su arte de ego, se ve obligado a enfrentar sus demonios internos y a encarar el hecho de que la transformación en Hulk puede ser irreversible. La trama se desarrolla en un futuro cercano donde Hulk es visto como un arma de destrucción masiva y es perseguido tanto por el gobierno como por organizaciones criminales que buscan utilizar su poder para sus propios fines. Banner se ve obligado a huir y a vivir en el exilio, luchando por encontrar una cura para su condición y evitando transformarse en Hulk. Sin embargo, cuando un enemigo antiguo reaparece con un plan para destruir el mundo, Banner se ve obligado a volver a la acción como Hulk. A medida que se enfrenta a su enemigo, también debe enfrentar sus miedos y dudas sobre si es posible controlar su alter ego con la ayuda de un grupo de aliados inesperados, incluyendo a una joven científica con una habilidad para entender y controlar la tecnología que causó su transformación. Banner debe aprender a trabajar con Hulk en lugar de contra él para salvar el mundo y a sí mismo. La película explora temas como la aceptación de uno mismo, la lucha por el control y la responsabilidad de tener un gran poder. También presenta una serie de nuevos personajes y villanos, así como una explotación más profunda de la relación entre Banner y Hulk. Con acción emocionante. Y una trama intrigante, esta película es una adicción emocionante al universo de Marvel. Una adicción, perdón. ¿Verdad? La película también presenta una nueva interpretación de Hulk, con una interpretación de motion capture y una animación increíblemente. O sea, encima te da como el pitch, ¿no? Para la sí, gente. Sí, no, sí, aquí, sí. Aquí vamos a meter un motion capture que te vas a cagar, ¿no? Que permite una. Bueno, en resumen, una nueva película de Marvel sobre Hulk es una emocionante aventura llena de acción, drama y reflexión que ofrece una nueva perspectiva sobre el personaje icónico de Dark. ¿Aquí habéis visto alguna nueva perspectiva sobre el personaje? Ni madre mía, o sea, pero acaban de tirar el trabajo de todos los creativos de Disney. A ver. Yo una cosita, ¿vale? Con lo que ha hecho esto. Hay mucha gente en mi empresa que ya está en el paro. Tal cual. Claro. O sea, tal cual. Claro. Hay mucha gente en mi empresa que está en el paro. Claro, pero a ver, tendría que haber mucha gente de Disney que tendría que estar en el paro. Porque al final esto es el pan nuestro de cada día en Hollywood. Es decir, un pitch. Decir lo mismo de siempre, generalidades bien redactadas. Perdonad, porque no quería dejarlo en silencio, pero estoy escribiendo dame un tagline sobre The Hulk, pero como si fuera un anuncio de Casa Tarradellas. Anuncio te sobra una N. Sí, está mal escrito, sí. Ay. De Casa Tarradellas. A ver. Es que esto lo he hecho también, yo esto ya lo he hecho. Y es gracioso porque no lo entiende, claro. Pero es gracioso porque hace cosas raras. Vamos a ver qué hace con esto. Vale.
Vamos a ver si acepta. A veces tarda en pensar, ¿eh? Porque dice, hostia, un Hulk fuerte necesita una casa fuerte. Casa Tarradellas. ¡Buenísimo! ¡Hostias! Hostia, pues el trabajo de los creativos de publicidad también a la puta mierda. Vale. Por eso le decía que me hace mucha gracia cuando dicen, ¿y los profesores? ¿Los profesores? Digo, no, no, si los profesores, yo creo que a lo mejor no tenemos problema con esto, pero otros sí lo van a tener. Claro. Y esto es una chorrada, esto es un poco infantil, pero das cuenta cuando lo profesionen. Entonces, mira, le voy a decir lo mismo de ahora. Con un estilo de BMW. Potencia sin límites, el nuevo Hulk impulsado por BMW. Este me gusta, este me gusta. Ay, qué risa. Este te reconozco que es bueno. Otro, venga, dame otra. Oh, pídele que te cuente un cuento con, y el personaje sea Perro Sánchez. Vale, espera. Un cuento infantil, que sea. Normalmente son infantiles, ya te lo digo yo. Cuento infantil con el protagonista. Ah, viene muy bien para contarle cuentos a los niños si eres un padre que no tiene mucha imaginación. Porque le dices, y le das un cuento súper rápido que funciona. Y está, o sea, estás queriendo decir que el trabajo de los creativos publicitarios y de los que hacen pitch en Hollywood es igual que contarle cuentos a un niño. A ver, un cuento infantil, sobre todo los que son lo que el 90% del trabajo mediocre, sí, o, claro, siempre hay gente que risa. Trabajos, ¿no? A ver, dame un cuento infantil, porque estoy buscando el prompt. Dame un cuento infantil cuyo protagonista se llama Perro Sánchez. Se llama, falta que una. Y aquí, bueno, esto lo entiendo igual, pero bueno. Uy, Sánchez no baila, perdón. Perro Sánchez y darme otro prompt para que tenga más gracia. Y el Coletas, claro. Y su, pero es su mejor amigo, es su sí. enemigo. Y su compañero, el Coletas. No, y su compañero de aventuras es el Coletas. Y que tiene un compañero de aventuras llamado el Coletas y un terrible enemigo llamado Inda. Espera, me gustan más los santos, tío. Los santos, venga. Los santos, me gustan. A ver, ¿qué nos dice? Había una vez un perro llamado Perro Sánchez, que vivía en una pequeña aldea rodeada de hermosos campos y colinas. Era un perro muy valiente y aventurero, siempre dispuesto a explorar y descubrir nuevos lugares. Un día, mientras Perro Sánchez exploraba el bosque cercano, conoció a un gato llamado El Coletas. A pesar de ser diferentes, Perro Sánchez y el Coletas son amigos y decidieron emprender juntos una gran aventura. Juntos, Perro Sánchez y el Coletas se adentraron en el bosque explorando sus senderos y descubriendo sus secretos. Sin embargo, pronto se toparon con un terrible enemigo. Era un grupo de malvados lobos que habían invadido el bosque y estaban causando estragos entre los animales que allí vivían. Perro Sánchez y el Coletas no se dejaron intimidar por los santos y se propusieron poner fin a su reinado de terror. Con la ayuda de sus amigos animales del bosque, plantearon una gran batalla contra los lobos malvados. La batalla fue dura y emocionante, pero al final Perro Sánchez y el Coletas lograron vencer a los santos y recuperaron el bosque para sus habitantes. Todos los animales del bosque estaban muy agradecidos con Perro Sánchez y el Coletas. Y desde ese día, el bosque volvió a ser un lugar seguro y próspero. Perro Sánchez y el Coletas se convirtieron en héroes y vivieron muchas más aventuras juntos. Y aunque nunca olvidaron su gran batalla contra los santos, siempre recordaron con cariño el día en que se conocieron y se convirtieron en amigos. Madre de Dios. ¿Veis? Si queréis contarle un cuento a un niño, funciona, porque es el... Y no estoy diciendo que la gente que escriba cuentos para niños sean buenos, ¿eh? Yo, o sea, sé que son muy buenos la gente que son buenos, porque saben tocar teclas que no son genéricas. Esto es un texto absolutamente genérico. Hombre, esto es la generalidad absoluta. Entonces es el... Qué gracioso. Bueno, venga, otra, una última más, para que... A ver si me lo está... Por cierto, yo jugué con ChatGot, escribí una historia de ciencia ficción y entre la IA y yo hicimos, es decir, claro, sí, evidentemente, tú puedes hacerle... Esto es lo que mola de esto. Tú dices, bueno, a ver, esto de Perro Sánchez igual no funciona muy bien, pero dices... O sea, quiero que me cuentes... A ver, cuéntame en 200 palabras... Bueno, más muchas para leerla. En 100 palabras, ¿cómo fue la batalla entre los santos... y Perro Sánchez? Pero bueno, claro, evidentemente, a ver,
Tú no le puedes pedir, evidentemente, que entienda las sutilezas de nuestra cultura, como que a nuestro presidente, la gente a la derecha le se refiere con ese nombre, o que el coleta sea tal, pero o que los santos no sea. Pero, por ejemplo, tiene problemas de que los santos lo entiende como un plural, porque es lo lógico. Sí. Estadísticamente, los santos deberían ser un plural. Entonces, y no sabe si lo ha escrito bien o mal, porque no sabe si la L primera va en mayúscula o no, o sea, igual no lo entiende bien. Pero tú le puedes recontar. Entonces, vale, cuéntame con 100 palabras cómo fue la batalla. La batalla entre los santos y el perro francés fue una lucha épica. Los santos eran un grupo de lobos malvados, que repite también, ¿no? Que habían invadido el bosque y estaban causando estragos con los animales que allí vivían. Pero Sánchez, con la ayuda de su amigo el coleta y sus amigos animales del bosque, planteó una gran batalla contra los lobos malvados. La batalla fue intensa y emocionante, con ambos bombando luchando con todas sus fuerzas. Pero Sánchez y sus aliados lograron vencer a los lobos malvados, recuperar el bosque por los habitantes, convirtiéndose en héroes y poniendo fin a la tiranía de los santos. Y luego, o sea, a ser muy genérico, ¿no? Sí, sí, genérico. Lo único que ha aportado es que fue intensa y emocionante. Y si ahora le dices que Perro Sánchez es el presidente del gobierno de España, ¿te cambia la historia o simplemente va a cambiar ese detalle? Vamos a ver qué hace. Le podemos decir... describe la batalla... Pero... Es que estoy pensando el prompt para que se entienda. Perro Sánchez no es un perro, es el presidente del gobierno de España. La batalla entre los santos y el presidente del gobierno de España fue una lucha política. Los santos eran un grupo de políticos corruptos que habían invadido el poder del gobierno y estaban causando estragos en la sociedad. El presidente, con la ayuda de sus aliados y el apoyo del pueblo, planteó una gran batalla contra los políticos corruptos. La batalla fue intensa y emocionante. Bueno, lo otro más o menos parecido, pero con estos elementos, lo que hace que para nosotros tenga un sentido distinto. Me gusta al final, convirtiéndolo en un líder valiente y poniendo fin a la tiranía de los santos. ¡Ay, qué gracioso! Aquí nos está contando alguien en Kavadik, ¿no? Nos está contando que él, por ejemplo, estuvo haciendo una historia. Y sí, efectivamente, creo que digo que lo que tú vayas construyendo puede tener... O sea, yo me parece divertido y tal. Lo que pasa que en términos... Y que está guay. O sea, hay que decir que mola que tú le escribas algo a un generador de texto y te vaya escribiendo algo que tiene sentido, ¿no? Aunque sea muy genérico, tú puedes luego ir puliendo cosas. E igual, con tu habilidad para hacer un buen prompt... Le vas llevando a territorios que le vas llevando como a territorios que pueden estar guay, pero a lo mejor no tanto porque a ti te falta imaginación, sino porque en un momento determinado quieres que eso tenga sentido, ¿no? O sea, es que algo nuevo, ¿no? Es que de hecho, hablando de esto de otro día con mi compi de curro, con Alex, claro, dice que está surgiendo Peña, igual que en los copies de publicidad, ¿no? O se ha pagado siempre mucho dinero a Peña por ese trabajo en publicidad, ¿no? Y por creación de frases y taglines y tal. Hay peña que se está haciendo valer por su valor para construir prompts o instrucciones a las IAs para pedir según qué cosas. Yo, por ejemplo, sigo mucho en redes a Alex Proyas, el director de cine australiano, que está ahí metido mucho ahora en producción virtual, en platós de stagecraft y cosas de estas y tal, y el tío está trasteando mucho con, sobre todo pues con las IAs generadoras de ilustraciones, ¿no? Con DALL-E, con Midjourney y tal, y jugando, pero luego dándose cuenta de que, por ejemplo, para concept art le está siendo muy útil. Sin el tío de dejar de lado lo que el componente polémico, ¿no? De decir hasta qué punto le estoy quitando el trabajo a una persona con esto, pero desde su punto de vista de director que tiene un concepto en la cabeza y que él hasta entonces le trasladaba ese concepto a una serie de directores o de gente creativa, ¿no? Pues un director de foto, un ilustrador, un director de arte, etcétera, etcétera, y ellos interpretaban sus instrucciones pasado por su filtro creativo y su talento para darle, pues en el caso de un artista conceptual, para darle unas ilustraciones que van a servir para definir el estilo de la película. Y claro, dice, claro, es que para mí poco ha cambiado en eso, en el sentido de que yo tengo que decidir cómo transmito, es decir, como director de una película, que al final no soy ni el que está haciendo el arte directamente ni el que está haciendo la fotografía, mi trabajo consiste en comunicar
a la gente qué es lo que quiero de una forma muy concreta y muy precisa para que ellos hagan lo que yo tengo en la cabeza, pasado obviamente por su filtro creativo y de talento. Dice, entonces al final, dice, yo estoy ejercitando un poco los mismos skills que ejercitaba cuando me comunicaba con un artista conceptual. Lo que pasa que ahora se lo doy a una aplicación. Sí, ah, bueno, otra cosa que decía aquí, que nos ha canjeado algo, también cabe decir, claro, que si le pido que le explique un poco, hombre, evidentemente, claro, es un poco también la coña era que si, que, cómo va a saber él que somos nosotros, claro, es lo que he comentado antes. Si tú le explicas un poco cómo es, dices, bueno, pues el podcast va de no sé qué, no sé cuánto, te va a hacer un tagline, claro, pero si esa es la cosa, si no decimos que, o sea, pues acaso no lo escuché antes lo que decíamos, no decimos que funciona mal en algunas cosas, otras funciona relativamente bien. El problema que hemos visto es eso, que cuando tú construyes la historia, pues tampoco te está aportando nada extremadamente espectacular, pero que como herramienta tiene una proyección de futuro para algunas cosas que puede ser muy prometedora. Claro, o sea, eso, en el caso de ese, en el caso de ese, por ejemplo, de Polla Viejers, al final tú le estás dando todo. Claro. Le estás dando todo y él al final lo que te aporta es el construirlo formalmente bien. Y luego lo que dice, luego lo que decía Floridi también, que la habilidad, unas habilidades buenas para estas, tú lo has dicho antes, que es lo del, él decía prompting y collating, ¿no? Que es como las frases que tú metes de entrada para que te construya algo, y luego el collating, que es lo de con las respuestas que te da, confeccionar algo que tenga un sentido, que tenga sentido. ¿Por qué funciona también esto? Que no lo habéis visto, que es que si yo le doy otra vez lo de regenerar la respuesta, genera otra respuesta distinta. Entonces, similar, posiblemente sea bastante parecida por esto que digo de la estadística, porque depende de la estadística, depende del prompting y lo que ha escrito anteriormente, claro. Entonces, puede ser muy parecida, pero tú, por ejemplo, metes distintos prompts y te da distintas respuestas, con lo cual tienes distintas cosas donde elegir y componer tú. Entonces, eso tiene también sentido, claro, si es lo que decimos. Otra cosa es, y con esto ya acabo ya con todo este rollo también, con la charla que puedes encontrar en el canal de Doz, CSV, que es este tipo que hace un poco de divulgación sobre tecnología, pero sobre todo es inteligencia artificial y tal, porque creo que es la que tiene más entradas y por eso lo hace más. De estos, entonces, ha metido una entrevista que se pone en otro sitio de Sam Altman, que es como el CEO de OpenAI. Y aunque parece un tío muy razonable dentro de esta estética de CEO de Silicon Valley, de ir con las zapatillas como voy yo en clase, ¿no? con las bambas y la capucha. Y un poco como yo no soy como esos encorbatados, ¿eh? Es como, joder, todavía sigue siendo moda eso en Silicon Valley. Nosotros aquí no somos unos encorbatados, ¿eh? Nosotros somos gente creativa que ama la libertad y todos estos rollos, ¿no? Entonces suelta, elige unas cosas. Es un poco flipado. Es que a mí 12SV no me gusta porque son de esta gente que aunque no diga. O sea, no creo que su trabajo lo haga mal como divulgador y este tipo de cuestiones que se ha visto en YouTube. Creo que, bueno, en fin, pues su trabajo consiste en, claro, que lo vea la gente y lo que hace, pues es un poco lo que hacías, creo que se llama Santolaya, no el músico, sino no el músico con su canal de Twitch, no. Santolaya, no me acuerdo el nombre, que ya no tiene, bueno, tiene el canal de YouTube de vez en cuando, pero que casi todo era casi autopromoción y luego, digamos que, además es que él incluso tenía un vídeo que hablaba sobre eso, sobre cómo exagerabas los propios titulares de sus vídeos, que muchas veces no tenían que ver con el contenido mucho, para que entrara más gente. O sea, que dice, porque él decía que el algoritmo de YouTube le beneficiaba y tal. Algo que ya hemos comentado. Entonces, en la entrevista, este tipo, primero habla de algo, o sea, comete muchas cosas de estas que hacen la gente este tipo de cuestiones. Una es como, es un problema ético bastante profundo, que es la idea de el determinismo tecnológico, que es, esto va a pasar sí o sí. Entonces, como va a pasar sí o sí, la sociedad se tiene que adaptar. Pero va a pasar sí o sí. Y es como, no, las cosas no pasan sí o sí, pasan en tanto en cuanto dejamos que pasen. Sí. O sea, es decir, si nos decimos, hombre, antes de que pase, vamos a poner una normativa sobre esto, o vamos a que sea de una manera determinada, no va a pasar, o va a pasar de otro modo. Pero es como, no, como va a pasar, todos tenéis que adaptaros. Y eso, ya tenemos una mala experiencia de esto, porque, por ejemplo, las ciudades en las que vivimos ahora, que son las ciudades heredadas de las ciudades industriales, son como son, porque ganaron la industrialización, que fue una nueva tecnología que se impuso en el mundo y a nadie se le preguntó en Londres si que eso querían que fuera así. Fue así porque los mandatarios, que eran los que iban a ganar mucha pasta, y sobre todo los burgueses, que ganaban mucha pasta con eso, o empezaron a ganar pasta cuando empezaron a industrializar Inglaterra, por ejemplo, o Alemania o Francia o lo que sea, pero a nadie le preguntaron si eso estaba bien o la gente quería que fuera así. Se fue así y vivimos a la sombra de las ciudades industriales.
Igual que cuando el coche se impone como tecnología, las ciudades están construidas por los coches, no por los peatones. Entonces, no, tú tienes que, antes de que entre la tecnología, tienes que hacer una, intentar que haya un consenso social en cierta medida de cómo lo vas a introducir. Pero bueno, eso es una cosa aparte, pero él ya lo plantea como no, esto va a ser así, así, porque no, lo vas a hacer así porque a ti te interesa que sea así, no porque sea así o así. O porque, que también es una realidad, porque las multinacionales de la comunicación son las que manejan el cotarro del mundo. Entonces, pues bueno, sí, si Microsoft lo impone, pues evidentemente lo tienes que comer, pero no es porque sea inevitable, que es distinto, ¿no? Porque hay una determinación. Es como, es el mismo discurso que utiliza Bergstrom para hablar de la superinteligencia. La superinteligencia va a llegar sí o sí, entonces tenemos que estar preparados para ella. Y es como, ya, pero, y a lo mejor no. O sea, ¿por qué sí o sí? Si no tenemos ningún hecho objetivo que demuestre que la superinteligencia va a llegar. Bueno, fijaos, los que son muy creyentes de esto, sobre todo por ahí en Silicon Valley y demás, sí, sí, esto va a llegar porque estamos trabajando en ello. Ya, bueno, también hay gente que lleva trabajando muchos años en algo que nunca sale, ¿no? Bueno, en fin. Otra cosa es, hay una chica que le hace una entrevista, que lo hace, que bueno, que no es que le haga unas preguntas muy incisivas, de hecho son de estas para que remate bien. Y en un momento determinado le pregunta si están aliados a OpenAI y Microsoft y que si la van a integrar dentro de Office y demás, que es algo que se sabe, que es, vamos, que es un secreto a voces, que se suele decir. Pues el payaso le dice a la chica, sabes que esto no te lo voy a responder. Y tú sabes que yo sabes que te voy a decir que no te lo voy a responder. Entonces, ¿por qué lo preguntas? O sea, es que genuinamente tengo curiosidad por preguntarlo y tal. Y dices, pero eres gilipollas. O sea, que si esta tía la han puesto ahí para que te haga preguntas, para que remates a remates. ¿Sabes que esto te lo dice para que digas eso? ¿Por qué lo pones en evidencia? ¿Para demostrar que eres el niño listo de la habitación? Uy, ¡qué pereza! Bueno, y la última, y a mí que ya me... que me ha gustado más, tenía más cosas apuntadas, pero voy a resumir. La última le dice ya más o menos, bueno, entonces como esto lo va a cambiar todo, es lo de siempre, ¿no? Esta tecnología lo va a cambiar todo. ¿Os acordáis de Silicon Valley, de la serie, cuando decían, con nuestro compresor de vídeo, y se ponían niños en África como recogiendo agua, ¿no? Como si el compresor de vídeo les fuera a cambiar la vida de esas personas, ¿no? Estamos haciendo un mundo mejor, venga, que sí. Sí, entonces, sí. En este discurso dice, bueno, como todo va a cambiar, la gente, nos tendremos que adaptar a este cambio inevitable, ¿no? ¿Cómo nos vamos a cambiar? ¿Qué consejo le darías tú a los jovencitos nuevos y tal? Y él dice, resiliencia, adaptabilidad y aprender cosas nuevas muy rápido. Y es como, ah, ese discurso también te lo ha generado ChatGPT, ¿no? O sea, lo de la... esto de, o sea, que dice el discurso neoliberal, ¿no? Hazme un discurso neoliberal sobre qué debería hacer la gente cuando entra algo nuevo. Resiliencia, adaptabilidad, aprender cosas nuevas. Es decir, de verdad, con ejemplos de lo que hemos visto, aunque bueno, se pueden hacer algunos mucho mejores y demás, ¿la habilidad de resiliencia vale de algo? O sea, no, resiliencia es una palabra que se lleva utilizando, y además, o sea, hay mucha gente que discute sobre esto, se utiliza dentro de los discursos neoliberales, porque precisamente el mercado laboral desde hace bastante tiempo se basa en la precariedad absoluta y en que te exigen mucho, de que sepas muchas cosas distintas. Entonces la resiliencia, que podríamos utilizarla de una manera muy positiva, como expresión, es la idea de que tú fallas y tienes la capacidad de recuperarte para seguir adelante. Pero no se utiliza en términos socioeconómicos en ese sentido, se utiliza en el sentido de... si tú no tienes trabajo es porque no eres capaz de tenerlo por tu propia cuenta, porque no eres resiliente, no aguantas nada. Si tienes problemas mentales es porque no aguantas, porque eres... eso es problema tuyo, no es del sistema, el sistema siempre ha estado bien. Claro, ahora te exige unas cosas nuevas que antes no te exigía. ¿Cómo es que sepas muchísimo de todo para que te contraten en trabajos de mierda? Entonces, pero eso es ser resiliente y adaptable, claro. Mañana estás trabajando en la cocina de una cocina de estas... una cocina fantasma. Una cocina fantasma, y mañana estás repartiendo globo, y pasado mañana a lo mejor te han contratado el profesor por horas. Sí, claro, eso es adaptabilidad. Pero bueno, eso es algo que... y tampoco es algo nuevo. Es un discurso que se lleva hablando en el foro de Davos y demás desde que se lleva hablando del tema del fin del trabajo ya casi como 20 años. O sea, la idea de que el perfil del trabajador actual, que todos lo sabemos porque lo vivimos en el mundo actual... es el de la flexibilidad, adaptabilidad y no sé qué, pero mal entendida. La adaptabilidad siempre lo hemos pensado en el sentido positivo de, por ejemplo, yo puedo tener varios trabajos y encontrar el que me gusta, porque soy, no sé si me explico, ¿no? Sí. Pero no, se entiende aquí en la adaptabilidad de que tú, por ejemplo, puedes trabajar desde tu casa haciendo un trabajo como el de ser un turco en Amazon, que es taguear cosas para inteligencias artificiales, pero mañana está trabajando 7 días seguidos de sol a sol en otra cosa. O sea, ser adaptable es
trabaja en lo que te dicen y no protestes. Y te callas. Y te callas, y punto. Y aprende cosas nuevas. A mí me hace gracia siempre que lo dicen estos CEOs, porque normalmente estos CEOs no saben de lo que... O sea, no saben de lo que ellos venden. O sea, ellos saben de vender cosas, pero no suelen saber de lo que hay detrás. Entonces, no sé, este tío tiene además este rollo de whisky, de esta forma de hablar, de chico genio. Y que además en el momento en que, si él está ahí por cómo es capaz de expresar lo que la herramienta hace, y resulta que lo que dice lo podía generar su propia herramienta, entonces al final él no está aportando ninguna cosa que solo pueda aportar él. Claro, mira, dice una cosa aquí, por ejemplo, perdón, en un momento esencial, mira, acaba de decir una cosa que es interesante, pero que, sí, al principio lo hemos estado comentando algo por el estilo, pero bueno, es una cosa que estaba trabajando yo, pero que está trabajada, lo del tema de, por ejemplo, dice, bueno, hay una cosa que estaría guay de la inteligencia artificial, por ejemplo, los coches autónomos, ¿no? Dice, bueno, tú con un coche, o sea, si tú tienes, por ejemplo, coches autónomos y todo funciona estupendamente, vamos a suponer todo este rollo de que te puedes hackear, no sé qué, el coche y tal, eso no va a pasar, ¿vale? Va a funcionar bien y demás. Puedes reducir hasta un porcentaje, a lo mejor puedes llegar al porcentaje cero el hecho de que la gente tenga accidentes de coche, ¿no? O sea, puedes reducirlo técnicamente, pero además puedes hacer cosas muy guays. Como cero no, pero igual el 90% sí. Sí, pero bueno, vamos a pensar que, vamos a, utópico, 0%, sí. No, nadie muere, o muere una persona por, yo qué sé, por un fallo impensable, ¿no? Pero que sería rarísimo que no pasase. Bueno, pues sería, claro, es decir, nadie aquí firmaría por decir, no, eso que no pase. Eso es obvio. Pero si te explican que para eso pase, tu vida como peatón va a desaparecer prácticamente, igual a lo mejor ya no estás tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque para que eso pase, igual tienes que cambiar absolutamente. Es que no es simplemente que tengas coche inteligente, es que tienes que hacer que el entorno en el que el coche inteligente se mueva sea apto para el coche inteligente, sea friendly para la inteligencia artificial. Eso se llama envelope en el términos de robótica. Entonces, claro, para que tú hagas el envelope tienes que cambiar todo lo demás. Decían, por ejemplo, con esto de los coches autónomos, a lo mejor un coche autónomo puede circular 200 kilómetros por hora por una calle donde tú ahora mismo pasas, porque claro, como es autónomo y súper fiable, podría ir a 200 kilómetros por hora. Pero ¿qué hacemos los peatones? O sea, ¿por dónde vamos? ¿Tienen que construirnos puentes para que eso funcione, para que nos podamos meter en medio, para que el sistema nos estropee? Es que el problema del coche autónomo no es que se conduzca solo. Ya los coches se conducen solos, no tienen ningún problema. O sea, ya está hecho. La tecnología está hecha hace mucho tiempo. El problema está en cómo adaptas el entorno para que eso funcione bien. Tenía yo una noticia que se le pongo a las chavales de tecnología, porque me hace mucha gracia, de un robot que juega al ajedrez y le partió una mano a un niño que estaba jugando con él. Claro, porque el niño metió la mano... Hostia. Muy rápido, entonces el robot le cogió la mano y hizo crack, pero no porque le quería partir la mano, sino porque quería coger la pieza. El problema está en que el niño había entrado en el entorno friendly del robot para que funcione de manera óptima. Entonces, pensar esto con ese es el verdadero Skynet. Claro, es que el asunto no está en que esté mal. La idea está en que tú tienes que negociar ese envelo. Sí. O sea, tú cuando compras un lavavajillas, no negocias el espacio que ocupa el lavavajillas. Te compras un lavavajillas que a lo mejor es más pequeño que te quepa en la cocina. Pero tú no negocias el espacio que ocupa el lavavajillas. El espacio que necesita, por decirlo de otra manera, el espacio que necesita el lavavajillas para que funcione de manera óptima. La caja es para lo que hace que funcione de manera óptima. Tú no lo negocias. Lo puedes comprar una u otra, pero no lo negocias. Pero si todo tu sistema sociocultural tiene que cambiar para que eso funcione de manera óptima, tienes que negociarlo. Porque si no, de aquí a 100 años, la gente va a vivir peor como hemos vivido los que vivimos con el humo tóxico de las malditas ciudades en las que vivimos. Pues esa es la verdadera esclavitud de Skynet, ¿no? Sí, o sea, hay que hacer esa la idea. Y no lo estoy planteando en términos apocalípticos, yo soy el primer defensor de la tecnología, sino que precisamente el problema que genera la tecnología es cómo negociamos con ella. Y negociamos con gente que no lo está haciendo por nuestro bien, lo está haciendo por un beneficio económico claro, para ellos. No para la sociedad, sino para ellos. Por eso quieren implantarlo, y cuanto antes mejor. Pero tienen que negociarlo. Si nadie, yo no me opongo a que los coches sean... Bueno, a lo mejor a Hitor que le gusta conducir, sí. Pero a mí... No, pero... No, a mí sería ideal que me llevara solo el coche, vaya. A mí, que yo conduzca al final, todo esto se basa en que los coches van a estar interconectados con nosotros, entre ellos, y el coche no va a ver lo que ve él, sino lo que ve el de 5 coches más adelante. Ese coche va a saber que yo estoy conduciendo manualmente. Y me van a tener como en mi burbujita. Claro. Así que yo encantado.
Por eso digo, pero tendrá que estar todo adaptado de tal manera para que eso funcione. Entonces, esa es la historia. Entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Que tiene que haber una negociación de todo tipo de tecnologías, más o menos, porque luego no tenemos las sorpresas que tenemos. Es lo que nos ha pasado con las redes sociales, se nos metieron todas y nosotros estábamos tan contentos porque todas eran gratis y lo que hemos hecho ha sido generar un negocio corporativo enorme. Hemos creado todos estos problemas que hay ahora de segmentación de la población, de primero con propósitos comerciales, pero luego ya no, han sido con propósitos políticos. Entonces, y simplemente por el hecho de que utilizábamos unos dispositivos que permitían, que permiten que otras inteligencias manejen esos esos datos que reciben y lo conviertan en información valiosa para personas humanas que saben interpretar esos datos. Entonces, pues hombre, pues muy bien, yo por mí encantado, pero que hay que negociarlo. Y cada vez se está tomando más en serio esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, es que siempre vamos para atrás, porque, o sea, no vamos tarde, quiero decir, porque la tecnología se introduce porque parece que es inocua. Porque seguimos teniendo este problema entre, esto es una hipótesis mía, entre el uso y el propósito. O sea, ¿para qué usamos las cosas y el propósito que tiene? Entonces, el uso de un martillo es clavar clavos, pero también puede tener el propósito de abrir la cabeza a alguien. Entonces, pero el propósito del diseño no era abrirle la cabeza a alguien. En cambio, el propósito de una red social no está tan claro que sea que tú te comuniques. Ya. Yeah. Pero la usas, se supone que para comunicarte. Pero el propósito no está tan claro. A lo mejor el propósito era otro, era que tú generaras unos beneficios económicos de fondo a través de su uso gratuito, como, insisto, lo que estamos haciendo ahora en Twitch nosotros. Que Twitch da dinero a 4 o 5, que también ganan mucho dinero por lo que hacen, pero el resto de los que estamos aquí, lo que hacemos es alimentar esa base de datos enorme con la que ganan dinero estas multinacionales. Entonces sí, yo le doy un uso. Y le doy el uso que parece que es por diseño, pero hay un propósito también de fondo que igual no es exactamente el de que yo me comunique o me exprese o que me autorrealice, ¿no? Todo lo contrario, y además está muy gamificado, te hacen pensar que tú puedes ser un profesional de esto, porque hay gente, claro, hay ejemplos de profesionales, ¿no? Sería imposible que yo fuera Ramón García. Era muy difícil, prácticamente imposible, ¿no? No en términos de que me parezca o que haga lo mismo que él, sino que era muy difícil que yo llegara a ser presentador de televisión estrella, por ejemplo. Pero sí parece que puedo ser Ibai, hombre, yo no ya, ¿no? Pero entenderme, ¿no? Que podría serlo, podría ser un podcaster de éxito si me esfuerzo, si lo hago mucho, si sigo unas pautas. Pero es volver a la falacia de todos podemos ser millonarios si te esfuerzas, bla, 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 bla. Claro, la meritocracia que nos venden, que no es cierto. O sea, que decir, sí, hombre, puedo entender que la gente que lo haga tenga cierto mérito. Ya no da tiempo y porque ya estoy cansado también de contar aquí cosas que parece que estoy dando el sermón de. Ya va el sermón. Pero lo que pone este artículo está muy bien. Otro día lo cuento porque es muy gracioso. Sobre el presente de estos discursos que elaboran los youtubers. La gente de Twitch famosa diciendo cómo triunfar en Twitch, pero lo tienen que hacer en YouTube porque si no, no lo puede ver nadie, porque en Twitch desaparecen los vídeos. Entonces tiene mucha gracia eso. Y que te dicen cosas como, bueno, para triunfar en Twitch primero tienes que haber triunfado en YouTube porque te tienen que conocer de otro sitio, no sé qué tal, bueno, cosas de ese estilo. Tiene mucha gracia. Bueno, en fin, que pues eso, chicos, pues nada, yo os invito, nos han contado aquí muchas cosas, es que como no lo estoy leyendo, porque como estoy hablando, Cavadis, que dice que se ha subido un coche de 90.000 pavos de conducción automática y entonces no es capaz de hacerlo en vías principales. Claro, nos ha jodido. Pues lo claro, evidentemente. Claro, pero lo que decía, que claro, tiene razón. Pero claro, no, porque son sitios que son más o menos adaptados, vías grandes y tal. Pero bueno, pero podrían funcionar perfectamente en una calle estrecha. El problema está no hace falta que sean coches de 90.000 euros. Ahora mismo con mi colega viene de Francia hablando con su mujer, pero todavía está en bragas. La mujer. Claro, tendría la mujer estaba en bragas mientras él conducía, el coche conducía automáticamente. Nosotros tenemos nuestras propias sillas, tuvimos unas sillas muy majas una vez. Hombre, teníamos aquí, funcionaban los... Mira, aquí tenemos la defensa. Coño. Vale, tienes. Hombre, la vez aquella del César... Esa la metí, ¿eh? No la conoces. Yo si no dices nada. Esa. ¿No te ríes? Hubiéramos seguido un momento. No, porque. Además, hombre, que no pude contenerme, pero funcionó mediante todo lo que has dicho. Es decir, César lo único que dijo fueron generalidades. Sí, era el párroco este del claro, ESA, ¿no? Claro. Y aquí tenemos a Aitor, ¿qué tal? Muy bien, me parece muy bien. Y simple, pero que si no has dicho nada.
Claro, entonces, en fin, yo qué sé, no sé. Bueno, chicos, que vaya chapa, perdonad, No, 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 joder. Está súper interesante. Vamos a. Ya te digo, yo es que, o sea, justo porque estaba preparando esto de las clases con esto y justo me lo encontró, y aparte, también estoy como un artículo, no relacionado con esto, pero sí con otras cosas, con cosas del envelope, precisamente. Y no sé, me parece muy interesante. Yo creo que es algo que mola mucho y lo que hemos visto, o sea, quiero decir que por poner ejemplo con lo que hemos empezado, ChatGPT, creo que puede ser una herramienta muy interesante y muy buena para hacer ciertas cosas. El asunto está en lo que hay alrededor, ¿no? Lo de cómo vender una cosa. Por ejemplo, había una noticia que era, decía, ChatGPT 4, lo que va a traer. Es como, ¿pero qué me está diciendo? Es como Fortnite parche 2.0, lo que va a traer. Y es como no entender nada. De hecho, el propio CEO, o sea, el CEO este, fíjate que me cayó como el culo, decía esto, decía, hombre, vamos a ver, que esto no funciona así. O sea, esto no es una aplicación que te mete en nuevas funcionalidades. O sea, lo que hace en todo caso es refinar lo que ya hace bien, con más base de datos, a lo mejor actualizadas o depuradas, que es lo que se intenta hacer siempre, depuradas. Hombre, por ejemplo, esto de que todo el mundo lo haya utilizado, probablemente, y sobre todo la gente que se haya molestado en corregirle, probablemente logre Repercuta. que, claro, que haga que funcione mejor. Claro, es que esa es la idea. O sea, ha conseguido con un banco de pruebas con un montón de gente que si lo ha entrenado de manera adecuada, funcionará mejor, será más fino la próxima vez, pues bueno, pues eso, pues será más fino, más eficiente, tal vez en lo que. Pero eficiente en unas cosas muy determinadas, en otras no Claro. lo será. Y santas Pascuas. Pues mira, lo que digo, si quieres contar un cuento. Le quiero contar un cuento a tu hijo, no se te ocurre nada, porque es un poco negligente, ¿no? Con tus labores de padre. Bueno, pues hostia, escribes ahí. Dime un cuento con una ardilla. Una rana Y Elon y un periodista Musk. de derechas. Y Elon Musk, ¿no? Entonces el tío, pa, te cuenta una cosa. Era como un vecino que tenía que murió de heroína, el pobre hombre. Y en los últimos años, que estaba un poco ya muy malito, le escuché una noche mientras estaba en la que estaba en la cama y le escuchaba porque estaba en la calle y estaba hablando con unos chavales que debían estar allí camelando, ¿no? En la calle, y le llegó y empezó a contarle su vida y le dijo él, mira, yo se me ocurren muchas historias. Y tengo una historia que es increíble, que se llama Dos muchachos y una rubia. Y la historia va de dos muchachos y una rubia que le pasan cosas increíbles. Y ahí acabó la historia. Entonces, claro, un poco. Igual podía ser un guionista con la IA, tío. ¿Quién Pues sabe? es decir, que claro, que tú Joder. le preguntas y le no sé qué tal y vas sacando. Pues, Coño, joder, eso joder. como el personaje de Danny DeVito en Tira Mamá del Tren, Hostia, qué bueno, tío, es verdad. cuando escribe su historia de misterio. ¿Y cómo es tu historia de misterio? Pues esto es un tío misterioso con sombrero que llega a un sitio y hay otro señor misterioso con sombrero y el señor misterioso con sombrero 1 mata al señor misterioso con sombrero 2. Y dice, vale, pero no hay ningún misterio. Y dice, sí, hombre, que me van con sombrero. Esa peli tiene que luego muy genial. Al final, hombre, que en realidad es estrenarse en un tren, ¿no? Pero un remake ahí. Tiene momentos que estaban bien esa Sí, película. estaba graciosa. Desde el principio volaba mucho el Danny DeVito, el personaje ese tan extraño que hace. Estaba guay. Bueno, Bueno. o venga, que ChatGPT, como dice ahora, con Battle Royale, ¿no? Eso será la segunda. ChatGPT 4 tendrá Battle Royale o caja de loot, ¿no? La caja de loot la pones tú. Cuando cada vez que escribes las ponemos nosotros. Vaya. Bueno. ¿Quién hace los honores de Pues nada. despedida, Aitor, por favor? Sí. Pues nada, si nos queréis darnos un like en YouTube, una suscripción, yo qué sé. Hace mucho que no hago esto, tío. Va bien, joder, si Estoy nos súper queréis, oxidado. nos queréis, Claro. dadnos dinero, ¿no? Si no Claro, queréis tío. darnos dineros, que es lo suyo. Lo que tenemos que hacer es grabar a César dando una despedida genérica también y la lanzamos. Exactamente. Es como los likes y las suscripciones no nos llenan el estómago. Unos dineritos sí, si nos queréis. O sea, lo que decía, según Auronplay, tenemos que tener 500 personas viéndonos y dándonos dinero porque sí. Claro que sí, Eso era lo estamos. que tenemos que aspirar. Y porque nosotros somos gente que lo valemos, damos muy buen contenido, Claro. ¿no? Porque eso Claro. siempre eso es muy importante. Dar buen contenido es Hombre. sinónimo de éxito. Eso lo sabe todo el mundo. De toda la vida, vamos. O sea, quiero decir, no, indiscutiblemente. Sobre todo Fer y tú, que sois los que os lleváis el tema del contenido y hacéis los programas maravillosos. Oh, mi Pero querido. si encima de que no nos pise gente, hiciésemos una mierda, ya habíamos chapado hace bastante.
No, pero que dentro del discurso esté lo que mola, que claro, la persona que te dice esto te dice, no, pero claro, el contenido que das tiene que ser bueno. Claro, jodido, como que no hay gente que no lo ve ni Dios que no haga contenido bueno. Es que como si. Siempre. Como... Claro que sí. Bueno, venga. Y bueno, a dar por sentado que lo que tú estás haciendo es bueno, que esa es otra, que bueno. No, no, yo no doy por sentado que lo que llega bueno. No, 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 pero dos, que hace cosas buenas. Se tiene el discurso este del éxito, ¿sabes? Que es como, claro, es que el, claro, es que necesariamente si me ve mucha gente es porque tengo que estar haciendo cosas que están bien hechas. Dices, pues igual no tiene por qué. Yo he visto vídeos en YouTube. Bueno, vamos a ver, los vídeos de verdad que se ven mucho son los de las escuelas infantiles. Y los de las canciones, pues yo qué sé, los sí, las canciones infantiles. Ah, vale. Porque YouTube Kids, sí. Claro, pues eso se ve. No, no tiene. Bueno, sí, pero los vídeos. Eso tiene un programa, ¿eh? Porque los YouTube Kids tienen un programa. Porque se ven de principio a fin. Porque tú se los pones para que el niño esté entretenido todo el rato. En cambio, casi todos los vídeos de YouTube que no sean de esos, ya ve, si lo pones, los primeros minutos son los que tienen. No, el primer segundo es el que tiene un pico altísimo. Y a partir de ahí baja. No se mantiene. O sea, el 90% de la gente ve. Clica el primer segundo. Viva el éxito. Ese es el éxito de internet, amigo. No que todo el mundo sepa el referente de la empanadilla de Móstoles. Eso no es éxito. En cambio, el otro sí es éxito. Que tiene un vídeo hace millones, pero no lo ha visto. Entenderme, ¿no? Estoy haciendo un poco una exageración. Por eso James Cameron defiende el cine en salas de cine. Porque tiene secuestrado al espectador durante las 3 horas y media de película. Y para la bata le cierra la puerta, ¿sabes? Y con llave. Y si tienes que ir a mear, te da un molinal. No, no, esto no te vas a perder las 3 horas un plano de esto de las ballenas que hemos hecho. Ay, madre mía. Joder, que te vas a perder aquí. Otra igual, que spin-off, anda, que todos los días es una noticia de Avatar y James Cameron. Y es que dices, hombre, tío. Hombre, y de Last of Us. Es que no hay nada más, tío. No han estrenado nada y están todavía... No, pero vamos, que el contenido pagado ya, dices, vale, hombre, vale ya. O sea, quiere decir que... En fin... No hace falta que sea pagado, es simplemente por SEO. Sí, o sea, bueno, porque la gente está buscando eso, está buscando The Whale. O sea, yo he tenido que bloquear The Whale, he tenido que bloquear Brenda Fraser, he tenido que bloquear Aronofsky, porque estoy hasta la polla de... ¿Qué sería Brenda Fraser en The Whale si fuera una magdalena? O sea, gilipolleces así, que es que no paran. ¿What? ¿The Whale? ¿The Whale? ¿Cómo? El Gordiflor. El Gordiflor. Esto lo cuento a ellos. Es que en una noticia de La Vanguardia, en el feeder de noticias, el titular debía estar mal escrito para el feeder y ponía, en vez de The Whale, yo que sé, un titular después, como el regreso de Brenda Fraser y una obra maestra en cine contemporáneo, yo que sé, algo así, ponía el The Whale, coma, el Gordiflor. 5 estrellas, pero literalmente escritas, 5 estrellas, no, 5 estrellas, literal, la palabra, sino 5 estrellas dibujadas, y ya está. Y decía, pues ole tú. Pues el Gordinflas, el que se puso, es que este tío, si no hubiera comido tantas magdalenas, pues no estaría como está. Claro. Es como, yo qué sé, le faltó algo de eso, pero bueno. Pues bueno. Venga, bueno. Vámonos, que ya estamos... Estamos cansados. Y la gente se queda dormida. Venga. Adiós, gente. Adiós. Venga, hasta luego. They call.